La Fiscalía de Justicia del Estado de México se contrapone a lo que dice el papá de Octavio Ocaña y a través de Carlos Jiménez presenta la versión donde aseguran que Benito se mató con su propia pistola. Ellos insisten y el papá dice, me vale lo que diga la Procuraduría, tenemos absolutamente todas las voces. Adis Tullón, muy buenas tardes. Está fuerte. ¿Qué tal, mi Gus, mi Erika? Hola. Miren, importante comentar esto. Sí. A Dianés Hernández y Augusto Bravo, su primera aparición en público como la pareja estable que dicen ser después del escándalo. Aquí tenemos los detalles. Desde Monterrey, Erika González. Aquí presentes, oigan, y no con una buena noticia, lamentable lo que sucede en nuestro país, una masacre en donde les daremos detalles porque tiene que ver con el mundo del espectáculo. Hay una dinastía muy importante de la música que es parte de esta terrible situación y aquí le tenemos los detalles. De esa tragedia, ¿no? De esa tragedia. Así es. Exactamente. Así es. Y bueno, y trataremos de iniciar amables porque miren, la noche de ayer nos fuimos a una vuelta, mi Erika y yo, Gus, tienes que ir, te lo súper recomendamos. Claro. A la experiencia inmersiva de Tutankamón. Esto es por el Monumento a la Madre. Está padrísimo, nos la pasamos muy bien, es una experiencia muy recomendable para quien le guste la cultura pues de Egipto, de este hallazgo de hace ya más de casi 100 años, cuando encuentran la tumba del rey niño, como le llamaban, ¿no? Y está muy padre, y mira que nos llama la atención que es Mark Thatcher, uno de los productores que hace posible esta propuesta, sí, que vale mucho la pena que la vean, y él ahí le preguntamos varias cosas, no se escapó de que le preguntáramos sobre cómo es su relación, por ejemplo, con los hijos de Ceci Galeano. Vean lo que... Ándale. Ejerciendo su faceta como empresario, Mark Thatcher, en colaboración con algunos socios, trajo a la Ciudad de México la experiencia inmersiva Tutankamón. Con este proyecto de Más Allá de Tutankamón de National Geographic, que verlo levantado ya así en esta mega carpa aquí en el Monumento a la Madre, la verdad que nos pone muy felices, porque sí fue un esfuerzo muy largo, no fue difícil, fue arduo, estuvimos trabajando muchas horas, pero la verdad que el equipo norteamericano, el equipo mexicano, el equipo canadiense, ha sido sensacional. La verdad que no puedo pedir mejores socios de negocio. Yo siempre he querido ser productor, siempre he querido ser empresario, siempre he querido ser una película, una serie, tengo varias escritas, las he tratado de mover por aquí, por allá, en Estados Unidos, en Colombia, en México, y mira dónde acabé siendo productor. O sea, es una de esas cosas que da vuelta a la vida. Y así como comparte los logros profesionales, en su momento, Mark Thatcher compartió su noviazgo con Cecilia Galeano, relación que si bien ya tiene mucho tiempo que terminó, no así el vínculo cariñoso con los hijos de la conductora, Valentina y Santiago. Yo lo quiero mucho, sí, yo lo quiero mucho a Santi, claro, a mi Santiman, yo lo quiero mucho, sí, le voy a echar un... También habla siempre muy bonito de ti, es Vale, continúa la relación, la amistad. Pues, continúa la relación, pero no con la misma frecuencia, como te digo, o sea, somos de esos grandes, grandes amigos que cuando nos llamamos por teléfono nos queremos mucho, cuando nos encontramos en la calle nos queremos mucho, nos abrazamos mucho, pero así como que digas, nos frecuentamos cada fin de semana, pues no, la verdad que no, pero sí, ahorita les voy a echar un phone, porque sí, son un par de niños encantadores. Bueno, niños ya vale, ¿cuál niña encantadora lo es? Pero ya no es una niña, ya debe ser una señorita. Qué bonito. Él es el empresario del... Uno de los okay, empresarios, sí, o sea, de los productores que traen esto, ¿verdad? Claro, que está muy padre, es como un laberinto que te va llevando por diferentes facetas, todo de la mano de la tecnología, y al final, ya cuando llegabas al área donde estaba, por ejemplo, lo de la comidita, el snack y demás, ahí estaba Mark Thatcher contestando esto y muchas preguntas, hasta que sí, ¿por qué no era papá? Que sí, esa parte la tenía como muy bien definida, porque yo estaba ahí echando oído, ¿no? Y entonces decía, pues sí, no me pregunten eso, es algo que tengo muy bien definido desde hace mucho tiempo y no me interesa. Lo que sí le interesa es ¿no todo, le interesa que ser, ser papá? Ser papá, ser papá. Lo que sí era esta parte de ser productor, que está muy metido en eso, sí, viene de la mano de National Geographic, entonces imagínate la empresa, el sello y demás, y por lo tanto muy bien montado. Ahí mismo han hecho otras experiencias. El know-how. El know-how, el saber cómo. Y en la fila que estábamos, la güera y yo, nos tocó, por ejemplo, platicar con un egiptólogo, alguien que iba a observar si algo estaba, si esto estaba bien montado, si se apegaba a la realidad, y totalmente aprobado, muy recomendable. Referente a lo que nos está platicando Mark Thatcher, que lo dice de una manera muy coloquial y me parece sincero, qué lindo que la relación haya terminado, pero no así el cariño por el trato que tuvo, no como papá,
ojo, pero sí hay una figura relativamente, pues, podríamos decirlo así, ¿no? Con los hijos de Ceci Galeano. Qué bueno, porque ellos, qué culpa, ¿no? Llega uno, se encariña y luego... Claro. Qué bueno que dijo, le recordó a la prensa que le echaron una llamadita a los chamacos. Oye, aparte el hijo de Ceci Galeano es un gigante. Sí, y su carita de niño, pero altísimo. Es un gigante, yo le de llegar pues aquí, si no, al niño. Pues viene de dónde, ¿no? Tanto Ceci como... No, pero, o sea, Ceci mide 1.80 y Rulli 1.85. El niño mide 2 metros. Yo sí, lo conocí de espaldas, o sea, al niño y creí que era un galán de Ceci. O sea, lo superó, pero vaya, no son papás bajitos, ¿verdad? Sí, no. Está tremendo los dos. Exacto, pero sí, el niño es muy, muy alto. Sí, todavía más. De hecho, creo, si no me equivoco, que en Estados Unidos jugaba básquetbol. Ok. O sea, y sí, lo conocí como vestido con esa ropa de... Pues de es que tiene que sacarle provecho, ¿no? Las canastas. Pero bueno. Yo también jugaba básquetbol, nunca metí nada, pero jugaba básquet. Pero corríamos rápido. La lucha se hizo. Yo también jugaba y no era de las altas, obviamente, pero mira, uno ágil para correr. Oigan, vamos a hablar ahora de Patty Manterola, porque empezó a decir que va a publicar más en sus redes sociales sobre su historia como solista, lo que ha hecho, lo que quiere hacer y demás. Entonces yo me pregunto, ¿esto es como darle pie a que nos esté adelantando algo de que quiere irse por un ladito de GB5? No lo sé. ¿Podría ser? Ay. Miren, escúchenla y ahorita lo comentamos. Sí, señores. Bye. Buen día, buen día. Oigan, ¿saben qué estaba pensando? Ayer tuve una reunión, una junta, y surgió recordar mi música, la música de mis inicios, como solista. Empecé mi carrera como solista en 1995, no sé si se acuerdan ustedes, con una canción que fue mi primer sencillo, que fue Quiero emborracharme de ti. Quiero emborracharme de ti. Por cada poro del cuerpo hasta quedarme sin sentido. Bueno, esa canción. Y se me ocurrió que por qué no empezamos, voy a empezar a subir, vamos a empezar a hacer un recorrido musical por toda mi carrera, que ya son muchísimos años. Fue la época de los 90s, después vinieron los 2000s con Que el ritmo no pare, después vino mi música independiente ya, después de que dejé mi segunda compañía de discos y empecé ya en este camino independiente, y vinieron discos maravillosos como A Mis Reinas, Ya Terminé. Entonces vamos, y bueno, ahora las últimas canciones que estamos sacando, pero voy a empezar a hacer un recorrido musical con ustedes. ¿Va? Besitos. Pues yo, por ejemplo, está contestando a mi propia pregunta, creo que puede ser ambas, ¿no? O sea, tanto podría darle bola a su tema o a su carrera como solista y no dejar las presentaciones con GB5. De acuerdo. ¿No? Creo que está recurriendo mucho a esa nostalgia que tanto funciona, porque, por ejemplo, yo éxitos que yo recuerdo de ella, Acapulco, Cuerpo y Alma, que la fiesta no pare, no pare, también es la que recuerdo, es de las que sí cantaba. ¿Quiénes no? Sí. Échate los nombres. Ahí sí. No, a ver, porque Pilar también canta. Sí, Pilar. Pilar canta, ella canta. De Luis y Kate no tengo yo la seguridad que canten o no. Uh-huh. No lo sé, pero los señores de Garibaldi... Pues no. Lamentable. No, porque el tema o el concepto también era como los cuerpos, el baile, ¿no? O sea, uh-huh, no tampoco la expectativa de la voz. Pero en su caso... Ni de las letras, que te la pongo, que te la pongo. Que te la pongo, que te... Oh, no, si eran letras para divertirse. Para bailar, ¿no? Para bailar. ¿No? Para bailar. Pero bueno, esperemos le vaya bien un terreno bien competido, ¿no? También actualmente la música. Éxitos en su momento. Ella misma está hablando de, por ejemplo, esta canción es del 94, la de Acapulco es del 2002, creo, algo así. Acapulco, Cuerpo y Alma. Sí está recurriendo a la nostalgia y a que recordemos, digamos, ay, sí es cierto, vamos a volverla a poner. Claro, y a un público, pues, que está ahí, un nicho, ¿no? Un público cautivo, más allá de que se puede sorprender también de que le guste a otras personas que quizá no la conocían. Exacto. Puede ser. Hola. Vamos a ver. ¿Ustedes qué entienden, señora, señor? Ustedes, te voy a dar un cojín. Pues uno piensa esto, ¿no? Pues no, o sea, siempre. Gustavo, no me puedo. Sí, te voy a dar un cojín. Pues Mariana Seoane sube la temperatura cantando El Cojín de Espinoza Paz, pero El Cojín en el escenario con un cuate bastante guapo. A ver. Y no tengas un cojín.
Dios valga. Pues es que uno no perdona, ¿no? El cojín es el cojín. Oye, pues se veía bien ese cojín. En estas fechas, en estas fiestas de posaderas, digo, de posadas, está muy bien. Está muy bien. Ay, Mariana, además es toda sensual, así, toda fuego en el baile y en el escenario. Y hasta, pues creo que el muchacho se intimidó. Esta chava, Mariana Seoane, tiene esa dualidad, porque tiene la sensualidad, aparte es la niña buena, la niña buena, y es actriz, o sea, es una mujer muy completa. Sí, ¿eh? Fíjate que dijiste un poco, la niña buena, pero es la niña buena, así le hacía. Entonces, es la sensualidad, desde esta canción de la niña buena, mermelada, y ahora se suma el cojín, ya, la triada completa. Pero lo ha sabido hacer bien. Y es una carrera difícil, sobre todo el género que ella está abrazando no está tan fácil, ¿eh? No, pero pues si lo abraza de esa manera, como estamos viendo que abraza, pues creo que no le va a ir muy bien. Pero sí lo que hace le pega, ¿eh? O sea, sí al final le funciona. Porque... es que es buena, ¿sí? Aparte canta muy bien. Y muy querida, el público la tenemos muy presente. Así es. Cuando muy bien, estuvo Mariana. Enfermita, cuando estuvo atravesando un tema de salud, cómo nos preocupó, y habló al público, no solamente a los compañeros del gremio, sino realmente es una mujer muy querida. Y mira, y por último voy a decir esto, y ya con esto te voy a hacer... casi tu club de fans. Aparte es una buena hija. Muy es bien importante eso, creo yo. Sí, así es. Siempre con su mami. Pero ¿qué tal el cojín? ¿Eh? Estaba bonito, estaba delgadito. Pero ahí dice, ahí te voy a dar, me dio rapidito, mico, ¿qué es eso, Mariana? Ay, es que hay cojines incómodos. Pero hay cojines delgaditos, miren, vuelvo a lo mismo. Hay para recargarse, hay para sentarse, hay cojín de todo. El cojín se agradece. Más alto. El cojín se agradece siempre, te ayuda. Siempre, hay unos que son solo de adorno. Bueno, ya, continuamos. Bueno. Miren, les quiero decir de Bárbara del Regil, ella tiene varios anuncios parroquiales que decirnos. Y para que no estemos con el pendiente, podamos disfrutar de estas fiestas decembrinas en paz. Ella, por ejemplo, dice que no todo en su vida es alegría. Qué bueno. Pueden con esta información, están listos para la conversación que seguimos. Bueno, sí. También dice no ser fan ni de Luis Miguel ni de RBD, así que ni esperen verla por ahí. Ay, no, qué tragedia. Aunque pareciera que está blindada contra las críticas e incluso una que otra polémica, Bárbara de Regil segura está de su inteligencia emocional y su manejo y trato con los medios, aunque eso no desestima lo sube y baja que en el día a día puede llegar a tener. Es que se dice fácil, se dice tú estás muy bien, tú también muy bien, pero la realidad es que no todos estamos bien, muy bien, siempre. Tenemos días buenos, tenemos días malos, tenemos días en donde lloramos, en donde nos peleamos, no estamos felices. Y eso me pasa mucho a mí. Mi vida no es todo felicidad y todo rosa y todo sonríe. Claro, trato siempre de ver el lado positivo, pero siempre estamos como luchando por mantenernos y por estar estables y ser felices. Y mi hija aprende eso de mí, Mar lo aprende pues, todos los días que estoy ahí. Yo también aprendo de ella porque ella también a veces me dice... cosas que me ayudan. Y por el contrario, quienes en su momento escribieron cosas que no le ayudaron en nada, fueron algunos portales de internet, cuando tergiversaron sus palabras hablando de su disgusto por la música de RBD o la actitud de Luis Miguel. No dijo ni buenas noches, hola, gracias, México, hola México, no dijo nada. No vayan a sacar de contexto y ustedes pongan unos subtítulos espantosos. No iré a ver a RBD. Respeto a toda la gente que ama a RBD y se ponen las corbatas. A mí no me gusta. No es mi género. Pero lo respeto muchísimo. O sea, neta, los amo. Ya voy a empezar a mentir. Sí, los amo a todos. ¿Dejaría a todos. De ser Bárbara de Regil? No me gusta esa música. Luis Miguel a mí tampoco me gusta, pero de Luis Miguel sí me sé todas las canciones, porque pues a todos nos ha tocado de todos, a quien no se sepa una, me sé todas. Pero de quien sí eres muy fan es de Alejandro Fernández, si no estoy equivocada, y ahora que fue el segundo aniversario luctuoso, ¿pudiste platicar con él? No, eso es de familia y no. Lo que sí es que soy muy amiga de Alejandro y también soy muy su fan. Pero no solo me gusta la música de Alejandro, me gusta muchos más géneros, que igual y si ahorita digo, van a decir, claro, no le gusta Luis Miguel. A mí me gusta mucho Romeo Santos, me gusta mucho el grupo Aventura, me gusta mucho la electrónica, me gusta la bachata, me gusta la electrónica, me gusta el jazz, y así. Y Alex, pues es mi amigo y lo adoro y canta impresionante. Carlos Rivera canta
impresionante. O sea, claro que tengo mis gustos, pero a veces porque uno expresa que no, así de, ahora que le dije a Luis Miguel que no dijo, yo dije, ¿por qué no dijo hola? Explota en contra de Luis Miguel y se enoja que ¿por qué no la saludo yo? Ahora, él ni me topa, así mírate yo. Dije, pero así, bueno, ¿por qué no la saludo yo? ¿Cómo? Si yo nada más dije, me llamó la atención que no he dicho buenas noches ni buenos días. Pues ahí está, ya todos tranquilos, ya nos dio todos detalles. Ya puedo pero vivir, mira, ya puedo bular a gusto. ¿Por qué, no pasa se, nada? ¿Por qué se le van a la yugular a esta chava? No, está siendo sincera, pero también yo creo que es como ya un personaje de esto, ámame, pero ódiame más y demás. Ajá, o sea, ódienme más. Estos temas polémicos que toca ella y cómo lo hace y demás, sabe, o sea, conoce del medio, lo sabe muy bien y sabe lo que va a provocar. Pero mira, lo único que puedo estar, y tiene razón Luis Miguel, no saluda, pero un cuate como Luis Miguel, yo no quiero que salude, prefiero que cante, que utilice el tiempo en cantar. Pero, sí. Pero de ahí en fuera me parece una mujer bastante inteligente a mí. Sí, sí, lo es. Para lograr lo no que no sería logra. Tan exitosa como lo es si fuera, si no supiera manejar las redes ni nuestros sentimientos. Ay, es como el América, ¿no? Ándale. Es como el América que un sector poblacional la ama y muchos la odian. Sí, sí. Pero pues, todo el mundo la conoce. Está bien, porque Andale. Al final eso le genera estar en el ojo público, generar conversación y le va muy bien, no para por proyectos. O sea, esa es una realidad. Entonces, como su faceta de actriz. Muy de la mano con este personaje polémico de las redes, a mi punto de vista, claro que es muy inteligente. ¿Te acuerdas cuando López Obrador le invitó a la mañanera que hice ejercicio? Por ejemplo. Ajá. Entonces, pues, está sí, bien, sí, ¿no? En pandemia ella se va para arriba durísimo, pero bueno. Sí, nos motivó muchísimo. Hablemos bueno, de... Tiene un cuerpazazazo, sí. Cuerpazazazo de la es señora. Es muy disciplinada, un cuerpazo, eso sin duda. Oigan, Araceli Arámbula se expresó a través de las redes sociales, felicitó a su hijo Daniel por su cumpleaños número 15 y escribió, un bendito 18 de diciembre llegaste, mi corazón bello, y sí, te esperaba con todo el amor. Ahora el amor es más fuerte y grande en cada momento. Agradezco a Dios que me hayas elegido como mamá. Felices 15, mi cielo bello, mi corazón y mi vida siempre para ti. Todo lo que hago lo dedico con todo mi ser para ustedes, para ti y para tu hermano, tu compañero de vida. Los amo, continúa, gracias por existir. Que tus 15 estén llenos de maravillosos momentos, de mucha alegría, amor del bueno y grandes y verdaderas amistades y de tu familia que te ama tanto, siempre por ti y para ti. Infinitas bendiciones, mi niño bello. Y gracias, hashtag Ara Familia, sus fans, por este video tan especial que me hizo emocionarme muchísimo hasta las lágrimas. Felizmente por tantos momentos divinos. Gracias y happy birthday, mi príncipe Dan. Claro que los pone de niños y los pone con máscara. Obviamente quiere proteger la identidad de sus hijos, ¿no? Y lo que entiendo es que ella no hace el video, ¿no? Como que se lo hacen y los es fans. Algo que ella agradece. Y sabes que a mí me conmueve mucho ver ahí a don Manuel Arámbula, al papi de Araceli, abrazando a sus nietos. Él lamentablemente ya partió de este mundo. Y seguramente que esto conmovió a toda la familia también. Qué guapo está Dani. Lo que se ve, como tú dices, Gus, pues sí, protegiendo mucho su rostro. Ahí claro. Era muy, muy pequeñito, ahorita ya los 15 años. Oye, ahora que Luis Miguel anda ya tan buena onda regalando y ganando lo que está ganando. Ay, ¿sí? Luis Miguel, es como para que le hubiera mandado de maleta telefónica, un viaje alrededor del mundo. Que pague la pensión. Tiene un carro, tiene 15 años, ¿no? Sí. Le hubiera regalado su carro, algo. Pues sí. O presencia, que, ¿no? Que se ponga en orden presencia, también interés. Con la ley. O sea, que se pongan en orden con la ley, pero que al niño le dé un regalo. Aparte, ¿no? Punto y aparte, pues sí. Pero bueno, ahí no hay relación también. Y no ha querido, no sé, no sabemos los porqués, pero ¿cuántos años ya perdiéndose todo? No nada más este cumpleaños. Hola. ¿Cuánto crees? Ajá. ¿Cuánto crees que Luis Miguel gane? Por presentación, pues no lo hemos dado, visto, tú ¿no? Aquí diste el dato. A ver, yo te voy a decir una cosa. Luis Miguel gana más que el Checo Pérez. Ajá. Luis Miguel gana más que el Canelo Álvarez. Luis Miguel gana
Aquí la pregunta es, ¿gana más que Lionel Messi? No, pero espérame, la pregunta es, ¿cómo sabes tú? Por ejemplo, ahí de la cifra. Permíteme ahorita. ¿Gana más que Messi? ¿Gana más que Ronaldo? ¿Gana más que, pregunto, que cualquier basquetbolista a nivel mundial? Yo, ¿será, ejemplo, el cantante mejor pagado del mundo? Yo te puedo decir que a diferencia del Canelo, por ejemplo, el Canelo no puede estar teniendo peleas diarias. Y Luis Miguel sí tiene conciertos diarios en una gira. Yo pensé en, pero esta magnitud de deportistas que mencionas, no sé, los beisbolistas son los mejores pagados, ¿no? Por ejemplo. ¿Y quién ganará más? ¿Luis Miguel o un beisbolista? Mañana, una investigación especial de primera mano, con cifras en la mano, con cifras, documentos en la mano de lo que cobra Luis Miguel. No sé si paga impuestos o no, porque si paga impuestos, el país lo debe de adorar con el ideal de que paga de impuestos. El día de mañana, la primera parte de esta investigación de primera mano. Y muy interesante porque está justamente enfrentando un juicio penal por padre moroso y ese porcentaje, claro que es de interés para la mamá, eso sí. Bueno, sobre todo Araceli, pon mucha atención, put attention el día de mañana, porque te va a interesar mucho, porque te está dando como el 0.0001% de lo que gana. Para que no andemos preguntándonos por qué Araceli no ha ido corriendo a recoger esos cheques de caja. Bien hizo, ¿verdad? Y seguramente tenía idea de esto que... Documentos en mano, facturas cobradas por Luis Miguel. Gracias. Ándele, bueno, mañana imperdible, como siempre. Y miren, ay, esta pareja, luego de la tempestad que fue el escándalo de la infidelidad, de los dimes y diretes, las publicaciones, por fin, a Deanes Hernández y Augusto Bravo aparecen como la pareja estable que dicen ser en un evento público y hablan, por cierto, de cómo se encuentra anímicamente, pues, el esposo de Deanes, Cachero. Deanes Hernández se sincera y reveló cómo ha sido finalizar este 2023, luego de acaparar los principales encabezados por su infidelidad a Rodrigo Cachero. Recordemos que le fue infiel con Augusto Bravo, expareja de Larisa Mendizábal, quien fuera ex esposa de Cachero. Creo que en la vida siempre hay cambios y todos los cambios siempre vienen para bien. No es algo que acabe de pasar, es algo que ya lleva un rato, nada más que para ustedes, creo que mediáticamente lleva muy poco tiempo. Entonces eso es lo que ha causado como gran ruido y todo. Yo desde antes de irme de Survivor, ya mi relación en mi casa ya se había terminado. Entonces simplemente, la verdad es que es un tema en el que yo no quiero hablar de más, por respeto a mis hijos sobre todo. Y pues nada, Rodrigo y yo estamos llevando las cosas muy bien, muy sanamente por ellos, pero los dos sabemos perfectamente que la vida sigue y estamos continuando con nuestra vida. ¿Qué opinión te merece que supuestamente a raíz de este rompimiento Rodrigo está pasando por una fuerte depresión? ¿Quién dijo eso? Él está diciendo que... Los medios de comunicación lo han asegurado. Ah, bueno, pues lo que digan los medios de comunicación, más bien creo que pregúntenle directamente a él, porque yo con él hablo perfectamente y... También lo veo que le puedo dejar a mis hijos de vez en cuando, ¿no? Entonces él sale, trabaja, disfruta de su trabajo y los días que le toca cuidar a mis hijos los cuida perfectamente. Creo que si estuviera en una fuerte depresión no podría cuidarlos. Fue juzgada y señalada por su actuar. Lo hizo de manera equivocada. Valerme no es algo que me valga. Creo que entre Rodrigo y yo siempre hubo mucho respeto, mucho amor. La verdad es que las cosas nosotros hemos tratado de seguirlas llevando de esa manera. Ha sido duro, sí, porque la gente habla mucho sin saber. Yo no tengo por qué estarles contando todo lo que había detrás de las puertas de mi casa, pero por algo también pasó y creo que también lo llegué a decir. En una relación de tres personas, en una relación de dos personas no se mete una tercera persona cuando todo está bien. Nuestros problemas habían, pero hasta ahí voy a hablar. O sea, no tengo nada más que decir. Tan es así que Rodrigo y yo estamos bien. O sea, si no fuera de esa manera, creo que Rodrigo y yo no podríamos ni hablar. Acabamos de pasar un cumpleaños muy bonito con mi bebé, que acaba de cumplir 5 años. Disfrutamos muchísimo, estuvimos conviviendo, rompiendo la piñata, el pastel, todo. Pero simplemente, pues cada quien tiene que sanar las cosas. Yo soy de las personas que piensa que las mujeres vamos como sanando muchas veces dentro de las relaciones. Y vamos como
acabando las cosas. Sí, no tuve mucho valor para hablar en el momento, eso sí, y eso es algo que lo acepté desde el día uno. Creo que debí de haber hablado desde el día uno, pero pues no pasó y nada. Ya después hablamos él y yo, aclaramos las cosas. Él entiende su lado, yo entiendo mi lado. Él entiende mi lado, yo entiendo su lado también. Y nada, creo que no hay nada más que decir. Creo que la vida sigue y hay que, o sea, hay que continuar. Creo que esto ya lo hicieron larguísimo, larguísimo, y ya es como, otra vez vamos a hablar de lo mismo. ¿Quieren que se los presente? Él es Augusto, se los presento. Yo no abrí esta puerta, la abrió Rodrigo, la abrieron ellos, y yo simplemente contesté porque, pues, yo estoy con la cabeza en alto. O sea, yo no tengo nada que esconder. Y es lo único que tengo que decir, hay que continuar. Obviamente es difícil, una separación es difícil en cualquier sentido como haya sido, pero mientras más le sigamos dando vueltas, pues más difícil es. Oye, fíjate, okay, que Ariadne, esta chica Ariadne. Ariadne. Es que no me puedo... Se parece entre la Ariadne, pero es no, Ariadne. No me puedo aprender el nombre de ella. O sea, fíjate qué buena onda. Ajá. Va y le deja a Cachero a sus hijos. ¿Y Cachero qué tiene que ver ahí? Pues que son sus hijos. ¿Ah, sí? Ah, yo pensé que eran hijos ajenos. O sea, dice, lo veo también que le dejo a veces a mis hijos. Pues es normal que al papá le dejes a los hijos, ¿no? Eso, o estoy mal. Sí, entiendo que lo que quiso decir, que tratando de entender lo que quisiste decir, Adriana, es de que si lo viera con problemas de depresión, tal vez no los dejaría a sus hijos a cargo de alguien con ese tema. Pero lo explico mal. Y creo que en general todo lo que escuché, entiendo la intención, pero no me parece una buena disertación. No. Oye, pero es normal esto. Que le pongas el cuerno a tu marido con quien se lo pusiste y aparte todavía te enojes con los medios. Nadie la conocíamos, no, antes de su vuelo. Yo no la conocía. Yo tampoco, a lo mejor, honestamente. Yo la conocía por proyectos en TV Azteca y lo que ella había hecho ahí, los realities, la conducción y demás, algunas cosas de baile también. Y es bien guapa y es muy talentosa. Sí. Pasó esta situación que efectivamente... Muy respetuosa del matrimonio. Ella no abre la puerta, sino que es Cachero quien lo hace público. Uh-huh. Y entonces creo que Adianés es más directa, más fría, es más decir, así pasaron las cosas, yo estoy de este lado, ellos tendrán que sanar. Oye, pero dice, es que siempre en un vínculo de respeto. Pues que no se acabó el matrimonio porque le faltó al respeto poniéndole el cuerno. No, y empiezo diciendo, y es que... Digo, ni la conozco, ni me interesa, pero, sí, o sea, la realidad, ¿cómo te atreves a hablar de respeto cuando hiciste lo que... Pero mira, dice, al favor, hiciste, nada más poner junto la palabra siempre con respeto. O sea, creo que él siempre tal vez estaba de más. Y me llama mucho la atención, rápido decir, que dice, en una relación de tres, o sea, creo que estaba tratando de explicar cosas de manera muy desafortunada. A su favor, nada más un punto donde ella dice como si no hice bien las cosas. O sea, eso sí. El cómo... Aunque ella crea que en la relación ya no estaban en pareja y esto ya había terminado, como lo dice, saliendo de Survivor, pues sí, pero tu esposo en ese momento no lo sabía. Efectivamente, la comunicación no fue la correcta. Ella a lo mejor sanó, él no. Porque dice, yo como mujer iba sanando durante la relación. Bueno, pero había que comunicarlo para que no sucediera esto. Ahora, las cosas ya se dieron así. La otra parte, que es Cachero y Larisa... dice Larisa que están en comunicación entre ellos y que sí hay días muy feos, o sea, que sí hay días donde pues, están de bajón y de repente hasta que échale ganas y el ánimo y la terapia y se van, oye, compartiendo las penas, pero no, mira, están al 100. Ustedes, los estudiosos del tema, así como el fenómeno OVNI, lo entenderán, pero a mí ya se me olvidó cómo está. Cachero anda con una persona que se llama Larisa. No, anduvo. Y fue tuvieron, su primer y tuvieron matrimonio. Un hijo, o sea, hija, no sé. Cachero con Larisa, ¿no? Ajá. Entonces tienen un hijo, terminan. Ellos tienen buena relación, ¿no? De exes. Ok, qué y demás. Padre. Entonces Larisa empieza a andar con Augusto. Ajá. Y entonces Cachero empieza a andar con Adianés. Ajá. ¿Ok? Y después Adianés entra en una relación con Augusto. Que es pareja Augusto de Larisa y Adianés de Cachero. Oye, no, ¿sabes qué? ¿Por qué no traemos el pizarrón del numerólogo y lo explicamos? Porque no, te lo juro que no lo entiendo. Pues o sea, sí, lo han dicho tantas veces que... Sí, está revuelto. Me parece un mugrero.
Pero estaría muy bien que me lo explicaran. Es que sí está complicado porque de verdad que el público probablemente también se hace bola, se rebruja, diríamos nosotros. Ahora, es fuerte porque, mira, dice una frase muy de mis viejitas, que dice, el que se va suspirando y el que se queda llorando. Aquí en esta situación, tanto Cachero como Larisa, vaya que han vivido un tema difícil. Aquí tuvimos sentada a Larisa Mendizábal. Claro que le cuesta mucho dar vuelta a la página, es complicado. Qué bueno que Adeanés y Augusto están contentos, ya dan este paso de presentarse públicamente como pareja que son. Y honestamente, la verdad es que no, históricamente hemos visto temas así. O sea, hemos visto en su momento el escándalo que fue Gabriel Soto con Irina Baeva, distinto, no estoy comparándolos, pero fue un escándalo. No tiene nada que ver. Exacto, nada que ver. En su momento también, por ejemplo, Eduardo Santamarina pero tampoco tuvo nada que ver. Muy diferente, pero fueron escándalos de parejas que se hicieron en el foro o en situaciones de escándalo y después demostraron ser estables, pero ahorita hay escándalo. Adis, estás poniendo ejemplos que no vienen al caso. No son, parece aquí, que mira. ¿Qué tiene que ver una cosa, o sea, con la otra? Estoy hablando de que fueron escándalos, Gus. Y les fue bien con el paso del tiempo se fueron calmando las aguas. Pero mira, a eso me refiero. Aquí todavía se vuelve más cañón porque al final es Augusto termina estando con las dos parejas de Cachero, ¿no? O sea, primero con Larisa y ahora con Adeanés. Augusto, que es el menos público. Oye, ajá, un poco. Y Adeanés con las dos parejas de Larisa. Un poco, ¿no? Un poco lo que pasa con las cubanas. Aileen Mujica y Raquel Vigorra. Ajá. Que Raquel Vigorra han dado con los dos ex de... Ándale, de Aileen Mujica. Uh-huh. Ahí sí se compara. Que también fue un escándalo. Que se vayan los ocho a tomar un café. No, cállate, imagínate el revolteadero ahí. Que se vayan los ocho. Ahora, lo que está diciendo Adriana es de que ya tuvieron una convivencia en paz, a favor, por el bien de los menores, desde el menor que cumplió años. Qué bueno. Qué madurez de ambos y qué difícil ha de ser para Cachero, creo yo, principalmente, pero qué padre que lo lograra. Pues sí, porque entiendo que fueron a la escuela y demás cuando han tenido que ir juntos como papás y hacer su labor. Pero como exparejas, como hombre, como mujer, pues están en un momento bien complicado. Yo creo que poco les importó, ni siquiera sabía que había menores. Sí. O sea, más a mi favor, apoyando mi teoría, qué gacho lo que hicieron, habiendo niños y exponiéndolo en televisión y exponiendo, o sea, habiendo tantas personas en el mundo. Estoy de acuerdo. Okay. Nadie manda en el corazón esa jalada, ajá. Yo no la creo. Híjole, es que para el corazón y acá también, pero mira, creo también que a mí me gustaría y me gustaría muchísimo empezar a escuchar de Adeanés por su trabajo, porque yo por su trabajo no la conocía y quiero que despunte por su trabajo. Ya no por esto. A ver, qué si bonita, lo puede hacer. Qué bonito deseo de Adis que despuntes por tu trabajo. Me da igual. Erika. Oigan, al que no le da igual nada de lo que está pasando y con justas razones, Leonardo García, fíjense que nos da actualización sobre su caso. Ven que lo desalojaron, pierde su departamento aquí en la colonia Polanco, una colonia pues de alto valor adquisitivo la Ciudad de México y de mucha plusvalía. Y pues fue tremendo lo que vimos aquí en exclusiva, cómo le sacaron todas sus chivas para la calle. Y él está peleando, vean lo que dijo. Buenas tardes, queridos amigos. Pues les quiero comunicar que hemos avanzado mucho. Al día de hoy, con certeza les digo que está siendo acusada la inmobiliaria y sus dueños por delitos cometidos por gente responsable de la obra. Esto significa que lo que he sostenido desde un principio es completamente real. Y no lo he hecho por mí nada más, sino por la Fiscalía de la Ciudad de México. Está acusando a los responsables de las obras de Tennyson por estos hechos que han pasado. En los próximos días, con todos los datos, copias y los informes de mi denuncia, acudiré a diferentes medios nacionales para presentar la red de vínculos. Agradezco el apoyo de la sociedad y les pido de favor que no desistamos, firmes, y siga la lucha por nuestros derechos. Y no solamente soy yo el que está en este problema, tristemente hay muchas personas. No lo vamos a ver. Oye, ahora, es que él asegura que les ha dado 8 millones de pesos en efectivo a la inmobiliaria. Inmobiliaria, que no es cierto. Entonces, ¿lo va a demostrar eso? Claro.
con los recibos, tienen que tener ahí los comprobantes. Y los gastos que tuvo que hacer, ¿no? Para salvaguardar sus muebles de algo terrible, de pésima construcción, ¿no? Y por lo que yo entiendo en este video, no habla nada más de él, sino como nos estamos poniendo, estamos haciendo, o sea, que siempre lo dijo, ¿no? Desde el principio que eran otros dos más, sí, que estaban inconformes con la inmobiliaria y que le tenían una situación similar. Entonces, entre los tres se están juntando para demostrar las irregularidades que ellos dicen haber vivido. Claro, y además de comentar que entre los vecinos hay mucho cariño y mucha empatía para con Leonardo, porque dicen que él siempre abanderó esta inconformidad de estos vecinos que también están demandando. Pues sí, lamentable. Es que, ¿no? Imagínate nada más, vuelvo a lo mismo, en este país, uh-huh, y yo creo que en gran parte del mundo, la gente trabajamos toda nuestra vida para tener un pedazo de tierra donde vivir y donde vivan nuestros hijos, uh-huh, y el pedazo, buen pedazo de tierra que tenía o que tiene Leonardo García ahí en Polanco, y de repente se lo quitan. Yo entiendo que hay diferencias y hay problemas, pero no le deseas eso a nadie. Y yo hasta ahorita que lo veía y lo escuchaba, decía, y seguramente tendrá dónde quedarse y seguramente alguien piense, ay, bueno, pues él tiene dinero, tiene amigos o lo que sea, pero eso es, no importa. Él al final había construido esa parte y pensaba en las Navidades, en estas fechas, qué angustia pasar todo esto y también, pues, o sea, sin resolver el problema y quién sabe para dónde, porque no hay ahorita, al menos que digas tú, bueno, en mi casa invito yo, voy a hacer la cena. Él ahorita no tiene eso. Fíjate, lo que yo no puedo dejar de pensar es justamente lo que estás diciendo tú, Gus. De repente lo sacaron. Es decir, que si él, insisto, logra demostrar que hubo una irregularidad en el proceso, él puede echar para atrás, como dicen, la ejecución, ¿sí?, del embargo. Claro, okay, porque te tienen que notificar y te tienen que dar un plazo además para eso. Entonces, si eso no sucedió así, lo que tiene pasa es a que favor la situación. En ese punto, Leonardo ha dicho que sí se hicieron las notificaciones, pero no le llegaron a él. Recordemos que tuvo problemas con estos abogados, uh-huh, o con quien le estaba llevando, según lo que dice Leonardo, ¿verdad? Entonces, todos esos asegúnes, pues los tiene que comprobar a su favor. Ese es el tema, ¿no? Oigan, vamos a una nota de Pepe Aguilar. Seguramente mi regalo de Navidad que me había mandado ayer Pepe después de tanto, ya no va a llegar a imagen, pues ni modo. Pero otra vez, ¿qué creen que pasó con Pepe? ¿Qué hizo Pepe Aguilar? Se enojó con una fan que le preguntó, es que por ahí alguien de su familia había dicho que era 25% argentino. Entonces a lo mejor Pepe es pues, 50% argentino, ¿no? Creo que le preguntaron que qué porcentaje de su sangre era argentina. Pepe Aguilar sorprendió a sus seguidores este fin de semana luego de que a través de sus redes sociales realizara un en vivo durante sus vacaciones en las Islas Providenciales en el Caribe. Sin embargo, durante la sesión de preguntas y respuestas, el cantante así reaccionó cuando un cibernauta le preguntó sobre los corridos tumbados. A ver, espérate, voy a decir algo. A ver, Marvin Reyes. ¿Por qué me pones arriba los corridos tumbados como si me fuera a enojar? No manches. O sea, freaking grow up. Todos. O sea, no te estoy yendo a ti. A toda la gente que se la cree en las redes sociales, las tarugadas que pasan. Por el amor de Dios, tú no sabes qué gusto me da que haya un género que esté rompiéndola, aunque yo no lo toque. Como, ¿por qué me va a enojar que le vaya bien a otro colega? Que Dios los bendiga a todos, para todos sale el sol. Aguilar, quien durante todo el en vivo estuvo ingiriendo lo que parecería una bebida alcohólica, explotó cuando le cuestionaron sobre su supuesta nacionalidad argentina. ¿Por qué les dicen argentinos? ¡Ah! Me gusta el cuento, me cae de ama. Y más bien, ¿tú por qué te crees tarugadas? O sea, hay que ponerse las pilas. Pónganse las pilas. ¿Por qué creen puras tarugadas de lo que les cuentan en... Whatever. Argentino. ¿Y qué? Pues todos somos de todos lados, ¿no? Por el amor de Dios, hombre. Todos, absolutamente todos. ¿Cuál es la diferencia de un argentino con un chino, con un mexicano o con un inglés, por el amor de Dios? Todos somos hijos de Dios, aunque algunos sean unos hijos de la chingada. ¿Eh? Seguimos siendo hijos de Dios. Sean de donde sean, por favor no se pierdan tarugadas, sinceramente.
Carajo. Finalmente, el cantante pidió a sus seguidores hacer caso omiso ante este tipo de comentarios. Chela dice, ya chale con lo de los argentinos, ya pasó. No, y aunque no hubiera pasado, se me hace una verdadera pena, con todo respeto. No de que me llegue, sino de que perdamos energía en esas jaladas. Imagínate dónde estamos acá en La Cholla. O sea, si se pierde tanto tiempo en eso, tus energías, las gastas en ser ingenioso para decirle esa... O sea, no es de que te llegue, pero por eso estamos como estamos. La neta, con todo respeto. Denle algo, por favor. Se enoja con... Aparte, lo de, por ejemplo, la música de los corridos y demás, pues eso es algo que él había dicho. O sea, no que ya sabemos que no lo toca o que no le gusta y tal, pero tampoco había opinado a favor. Entonces ahora dice como lo contrario. No, es que yo no sé, pero tengo la idea de que Pepe habló mal de los corridos tumbados, sí, ¿no? Sí. De hecho, acuate hasta la. Se peleó él y Natanael, protagonizaron un dimi direte ahí, que ya después Natanael le bajó. Sí. O sea, pero sí lo dejó muy claro. Y ahora, como, no fue tan así, a mí no me gusta. Lo de los argentinos, tengo la idea, ajá, a lo mejor estoy en una imprecisión, que Ángela, su hija, dijo que ella era 25% argentina, ¿no? Sí. O a lo mejor estoy... No tienes una imprecisión. Si la memoria, o solo que también a mí me falle, pero yo recuerdo que ella lo dijo durante el tiempo este del Mundial, ¿no? Sí, y ella no lo dijo tampoco. También creo que estuvo mal interpretado, ¿no? Fue lo que ella expresó. ¿Qué te parece si lo recordamos? Sí. A ver, no te lo puedo explicar porque no vas a entender. 25% argentina, 100% orgullosa. Todos somos más celestes que el cielo. Todos somos más celestes que el cielo. Era en este mundial donde pues era llegó la final argentina. Ajá, y entonces pues bueno, ella expresó esto y híjole, creo que ha sido un súper error, porque aquí no se lo han perdonado. No sé si un error o una interpretación muy en contra. O sea, no por lo que ella haya dicho, sino por la consecuencia. O sea, no le fue bien. La niña es una maravilla. Uh-huh. La conocemos todos desde que estaba en la panza de Annelies, pero en ocasiones lo que ha dicho públicamente ha sido muy desafortunado. Y creo que a Pepe no le ayuda mucho hacer transmisiones en vivo cuando está de mal humor o cuando trae copas encima. Pues, creo que es importante que los haga en sus cinco sentidos, porque en los cinco sentidos tienes más formas de escapar, de darle la vuelta y de ser tolerante, porque se pasó cajeteando a toda la gente. Yo nomás veo a alguien que está haciendo una transmisión, me meto y me está regañe y regañe y diciéndome que el cerebro, que tarado, que qué hijos de la... no, o sea, todo lo que él acaba de decir, yo simple y sencillamente le apago. Claro, porque está carajeando a la gente que lo está siguiendo, que está abriendo cámara también para verlo, que está dedicándole tiempo, y él justamente que está hablando de que no dedicarnos energía a esto, pues él está dedicando su molestia, su energía y poniendo en riesgo su imagen ante justamente la gente que está a su favor porque lo está siguiendo. Pero no, yo por ejemplo pienso diferente. Hay gente que se mete para decir cositas que hagan que explote. Y tienes que estar preparado para eso. Él justamente muerde el anzuelo, pero al final no todos están de buena fe, tampoco, o sea, y si de pronto es ahí donde le juega en contra él, a lo mejor, como dices, porque no me consta, ¿verdad?, que traiga la copita de más, él pues dice se gancha, él lo dice, ¿no?, se gancha más fácil, pero de que van a picarle también. Y tú, bueno, no tú, digo, él como famoso, pues debe estar preparado, estás abriendo cámara, prepárate para todo lo que te van a decir, y tú eres el que queda mal, aquí estamos exponiéndote, o mejor dicho, tú te expusiste. Sí, sí, o sea, al final él es el que va a perder, porque se convierte la nota y no sabemos quién está del otro lado diciendo el comentario cizañoso, ¿no? Diciendo ñaca, me salí con la mía. Bueno, pues... Sí, es que hay también mucho odiador, ¿eh? Sí. Pero yo creo que al odiador, mira, así hay que pasarlo y demás. Eso lo digo porque no estoy en redes sociales. A lo mejor al rato me voy a enojar, pero no, pero tú siempre estás sí, en vivo. Sí, has maleado alguno que otro. Y a tu decisión es, ¿sabes qué? No voy a caer en este tema. De hecho, no me está gustando lo que estás diciendo, adiós.
¿No? ¿Es mejor? Me gusta tanto bloquear. block. Ay, miren, yo tengo que agarrar aire aquí porque qué fuerte lo que lamentablemente sucedió. Esto fue en Guanajuato, después de... Híjole, es que lo que está sucediendo en México es terrible. Esto fue en Salvatierra, Guanajuato, donde lamentablemente fallecen 11 jóvenes que estaban celebrando una posada. Sí. ¿Qué es lo que sucede en estos tiempos? Que los jóvenes, que todos los mexicanos celebramos las posadas en Santa Paz. Estaban celebrando, llegan unas personas desconocidas para todos, no les permiten la entrada y regresan para acribillar a quien se encontraron enfrente. El saldo, hasta ahorita, 11 víctimas, entre ellos una chica que fue reina de la Candelaria del 2017, un integrante de un grupo que se llama Cornejo, Dinastía Cornejo, otro de ellos del grupo también se encuentra grave, y 14 heridos. Esto fue lo que sucedió. Estas son las últimas imágenes antes de la tragedia. A pesar de que estas fechas son conocidas por ser un símbolo de paz y amor, México está de luto por uno de sus crímenes más atroces. La masacre de 11 muchachos que se divertían en paz en una posada. Pues gente que andaba herida y corriendo para ahí, para acá. Y aquí está la sangre ahí, que venían heridos aquí, por aquí. No hay ciudad de Guanajuato que se esté escapando a este clima de violencia. La madrugada del domingo 17, mientras un grupo de jóvenes celebraba una posada en la ex hacienda San José del Carmen, en Salvatierra, Guanajuato, cuatro hombres armados entraron y los acribillaron, dejando un saldo de 11 muertos y 14 heridos hasta este momento. Recientemente se dio a conocer una teoría de lo que pudo haber sucedido y que la fiscalía estaría trabajando. Querían entrar a la fiesta y al no conocerlos, pues no los dejaron pasar los organizadores de la fiesta. Y estos tipos pues se enojaron, se molestaron, volvieron y fue cuando pues se agarraron a disparar. Entre las víctimas se encuentra Talía Cornejo, de 25 años, quien fuera reina de la Candelaria en el año 2017. Talía estudiaba psicología en Querétaro, sin embargo, estaba de visita en Salvatierra para pasar la Navidad con su familia. También fue asesinado un miembro del equipo del grupo Dinastía Cornejo, encargados de amenizar la posada. Su nombre era Juan Luis García, de 36 años de edad. Así lo confirmaron los músicos a través de sus redes sociales, donde pidieron apoyo económico para cubrir los gastos funerarios. Previamente habían solicitado donadores de sangre y confirmaron que por el momento se cancelarían todas sus presentaciones. Descansen en paz las víctimas. Hoy todo México lamenta sus muertes al mismo tiempo que exige justicia. ¡Qué desgracia! Simple y sencillamente no puede ser que llegue alguien y o lo corran de una fiesta o no le permitan el acceso, como haya sido, y o vaya por otras personas, o ellos nos traigan armas y maten a 11 personas, 14 heridos. No entiendo, o sea, más de 700 cartuchos percutidos, estaba de armas largas además. Esto está pasando desafortunadamente, no nada más en Guanajuato, sino en muchas partes de nuestro hermoso México. O sea, lo lamentamos profundamente y no se vale en eso de que tenían que ver con el mundo de las drogas. Estaban en una fiesta y eran estudiantes en su mayoría. Allá. Gracias. Bueno, miren, después de tanto batallar, de tanto navegar, de tanto diligencia, por fin don César Bono logra ganar este juicio contra la inquilina amorosa de nombre Jessica López, pero bueno. Recupera la propiedad. ¿Y el dinero que le deben qué? Luego de que hace unos días César Bono denunció a través de las redes sociales que lleva más de un año intentando desalojar a una mujer de nombre Jessica López de una de sus propiedades. México, estoy en problemas.
Soy César Queijeiro Bono y quiero decirles que en mi casa vive una persona sin pagar renta desde hace más de un año. El actor, quien aseguró que su proceso va por buen camino. Pero recibí tal apoyo que ya perdió el caso la señora. Ya va a tener que salir, va a tener que pagar. Fíjate que yo no sabía, pero legalmente no la podía yo forzar a que me pagara hasta no echarla fuera. Ahora que ya va a tener que dejar la casa, o me paga o se va a la cárcel. Lo siento mucho, Jessica, pero o pagas o hay cárcel. ¿Por qué? Porque así son las leyes, no porque así sea yo. El primer actor afirmó que de no salirse en estos días la mujer de su propiedad, se procederá a usar la fuerza pública. Ya unos días, o sea, ya mira, dentro del desahucio hay una cosa que se llama usar la fuerza pública. Y ya fueron a decirle que se tiene que salir. Y te digo, una vez que ponga un pie fuera, recibirá la demanda. Es que me debe un año. Finalmente, César opinó sobre la teoría dentro del caso de Octavio Caña, que indica que el actor fue quien supuestamente se disparó. No, hombre, nunca. Lo pararon. Y como no se paró, se les hizo fácil dispararles, y no es la primera vez que lo hacen los del Estado de México. Que ahí hay que echarle, hay que documentarse para que vean que hay abuso de autoridad siempre. Afortunadamente, el señor César Bono ya se le van a devolver su departamento, su casa, pero híjole, César, no esperes que te paguen, ¿eh? Te lo tengo que decir. Yo ahorita estaba platicando con un amigo y ahorita voy a presentar. A mí me pasó lo mismo, año y medio en sacar a una persona, una inquilina morosa de un departamento. Finalmente un juez ordenó que se rompieran las chapas y la sacara a la fuerza pública, pero un año y medio no nos pagó la renta, no me pagó la renta, un año y medio. Entonces, ¿sabes qué? Ganas perdiendo, pierdes la lana que te iba a dar, pero ya, que te entregue tu propiedad y dale gracias a Dios de que la señora esta se salió. Nos da muchísimo gusto darle la más cordial de las bienvenidas. Perdón, ¿iban a opinar a los compañeros? No. Presentemos al señorón que está ahí. Que es un grande entre los grandes. Era un rey de las pistas nocturnas y nos viene a presentar la posada del buen humor. El maestro Jojo Jorge Falcón. ¡Gracias, familia! Hermanito, gracias, Jorge, por, como siempre. ¿Cómo estás, Gustavo? Hermano. Niñas bonitas, gracias. Preciosas. Nada, invitando a la gente que nos haga el favor. Te acompañanos el día, estamos aquí, ¿verdad? Te acompañanos el día de mañana. Mañana es la función a las 9 de la noche es a beneficio de los jubilados. Señores, estamos necesitando de usted que vaya a divertirse, a reírse. Va Martín Muñoz, que es el que abre el show, que es un gran artista. Vamos a invitar un payasito que se llama Copetazo, que es sensacional para echar a la gente a andar. Es un tipazo. Y va a ser un gran showman, ya lo veremos. Y un servidor que les trae humor de, ya sabes, humor de Feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz Navidad. Próspero año, les decía Falcón. Le dice un viejito a su viejita. Mi amor, ¿qué te gusta más? ¿Hacer el amor conmigo o la Navidad? Dijo la viejita, no, pues la Navidad. ¿Por qué? Porque es más seguido. Oye, Chito no anda por ahí. Chito, ahorita te platico uno de Chito. Ah. Es que el humor es, sobre todo en Navidad, tenemos muchas cosas que hablar. Llegan a una fiesta, a una posada, y el señor trae el zipper abajo, el viejito, otro viejito, o el mismo, si quieren. Este señor. Entonces le dice a la gente, ya ves la gente cómo le dice. Disimulado, Dice, Beto. Beto, Beto. Y a veces uno de viejito dicen que de todos se enoja. Beto, 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 Beto. ¿Tienen la puerta abierta? Y don Beto. ¿Y qué?
ya nadie vive ahí. Familia bonita, se va a divertir. Mañana, Teatro Jorge Negrete, 9 de la noche. Una pura función. No deje de ir, de apoyarnos sobre todo. ¿Todavía podemos comprar boletos? Sí, claro. Dice, no me acuerdo, Boletópolis. Boletópolis, por decir. Sí. Y también en la taquilla. Ok. Todavía hay lugares. Oye, señor Falcón. Señor mío. ¿Estaba retirado o yo pensé que estaba retirado? No, poco a poco ha sido un retiro paulatino, como debe de ser. De un artista como yo, después de 50 años, no puedes desaparecer al otro día. ¿Qué se oye? ¿Qué se? Tu teléfono. Está loco. ¿Por qué soy así? Perdón. Qué raro. No importa. Está zapachurra. Está más nervioso que yo, creo. Oye, entonces, de un día para otro no puede uno desaparecer. He estado visitando lugares que ya no estoy regresando y agradeciéndole a Dios. Me tocan las golondrinas, me voy. Entonces, pero tú sabes lo que es México, Centroamérica, Estados Unidos, ¿cuántos lugares hay? Es increíble. Si va usted a presentarse y despedirse en cada uno de los puntos donde ha recogido el aplauso del público, va a tardar un ratito. Unos 2, 3, 4, 5 años. Oye, Falcón. Claro. Hey, hermano. Cuéntame aquel del salvadoreño, el mexicano y el nicaragüense que iban. En un auto en Los Ángeles, California, iba un mexicano. Sí, sí. Un nicaragüense, un salvadoreño y un panameño. ¿Sí? En un auto. ¿Quién venía manejando? La migra. Ya se los llevó. ¿Cómo no? Oye, no he platicado ese. Pero ese en Los Ángeles, me ha tocado verlo en Las Vegas y en Los Ángeles, al señor Falcón. Contarla, entra, pero con tubo, ¿verdad? No, uno que entra pues también muy bien, pues, es también lo platico en los Estados Unidos, que llegó un mexicano a un tendajón. Ya ves, las tiendas de Estados Unidos venden de todo, hasta farmacia, tortas, todas esas tiendas. Y llega y dice, señorito, ¿me da un cigarrito? La tienda era atendida por una gordita, de esas gorditas doble yema. men, doble yema, ¿para qué uno se sienta? Morena. Una morenita doble yema. Men, what do you want? Y el mexicano, cigarrito, no, cigarrito. What? Cigarrito. What the hell? Cigarrito. Oh, my goodness. Cigarette. Which one? ¡Malboro! Se agacha la gorda. Familia, se le sale un pedicure. ¡Pum! Hasta el mexicano lo hizo como el de Matrix. ¿Ya ves cómo se va haciendo? ¿Cómo va pasando? Así. ¿Ya pasó? Y le dice la morenita, le dice en inglés, que son 250, le dice... ¡250! Sí, no, 52. ¡Ah! No, el humor es precioso. Y señores, no se lo pierdan mañana, Teatro Jorge Negrete. Mañana, miércoles, 9 de la noche, se van a divertir. ¡Vaya! ¿Y si va a estar Chito o no? Y después dice... ¿Te acuerdas con cuál te platicas? Que tengo tanto de platicar. Acuérdate cuando se peleó con un... No, el ¿con el de la tienda? ¿O qué? No, hay uno que llega que dice, me da por favor 5 refrescos. Ah, ya ves. Le digo, señor, ¿cuántos refrescos? 5, dijo mi mamá. Me da por favor al señor 5 refrescos. ¿5 refrescos? Sí, así. 2 deditos no le habían crecido. Entonces dice así, 5? 5. Es que estás diciendo 3. No, 5. ¿Cuántos? Mamá me dijo, no. 5. ¿Sí? ¿Estás diciendo 3? No, 3 grandes y 2 chiquitos. Eso es muy bonito. ¿Cuántos chistes habrás contado? Diferentes. De todos. Y mañana vamos a hacer un show de tangas, mira. Ay, Dios. Te traigo una tanga. Espero que te la pongas el día 24. ¿Cómo te verás que te la pongas y feliz Navidad? Feliz Navidad. Feliz Navidad. A ver, hermano. ¿Me quedará? No, Santa Claus no tapa nada. Eso estuvo mejor. En esto todos los renos. Sí.
Oye, querido Jorge. Hey, hermano, gracias. Okay. 50 años haciendo reír a la gente. Qué maravilla de profesión, ¿no? Es precioso. Mi trabajo es muy lindo. Sobre todo que yo le encontré un lado muy especial. El lado de, en lugar de decir groserías, ofensas, o meterme... Yo, te hablo de mí, ¿no? Mi trabajo. Es uso el ingenio. Claro. El ingenio, buscar el ingenio. Por ejemplo, con esa tanga, agarro y digo, señores, ¿se imaginan que en la noche, en día 24, que no llevó regalo, que la vieja le salga... Vieja, aquí viene Santa Claus y te trae tu regalo. ¿Y qué tenía la Ana? Y que diga la señora... Me pasó hace como 5 años a mí una cosa así, ¿eh? ¿Qué? ¿El regalo? Estaba mi mujer viendo la tele... Saludos a mi mujer, que está viendo la televisión. Estaba viendo la televisión y pasó un coche. Ya ves que los anuncios, fin de año. Sí. Y vi que ella hizo. Y yo estaba atrás. ¿Y qué pasó? Dice, ya sé que me vas a regalar en esta Navidad. Digo, ¿qué? Dice, a ver, te voy a dar 2 tips. Ajá. Es plateado y de 0 a 100 en 5 segundos. ¡Ah, caray! Pues yo vi el carro, ¿no? Y el día 24 que le digo, ahí está tu regalo. ¿Cuál? Ahí está, una báscula plateada. Súbete para que veas cómo acelera de cero. Se dio una enojada. Ahí está, de 0 a 100. Hay que reconocerle, y no quiero dejar pasar esto. Bien. Usted ha hecho escuela. Hay muchos comediantes que iniciaron tomando clases con usted y ahorita les está yendo bien. Bien, y aunque no tomaron clases conmigo, pues como todos empezamos aprendiendo de algo. Y ese alguien que en este caso es usted, pues, compartido, tantos años. Ay, generoso. Que y además yo les deseo que les vaya muy bien. Cuando te ha ido muy bien, hermano, le deseas el bien a todos. ¿Por qué? Porque pues, ahora sí que todos tienen derecho a la pelea, estar en la pelea. Las risas, escenario, las luces, la pista nocturna, el teatro, le ha dado a ti una vida y a tu familia una gran comodidad y estudios a tus hijos y a tus nietos. Claro. Así que debes ser un agradecido con la risa. No, pues estoy feliz yo con la vida, todo lo que ha pasado, mis éxitos, mis fracasos, he iniciado negocios que a veces no han salido y he perdido, como todos, familia, como todo hijo de vecino, he luchado. A mí me gusta mucho tu filosofía de la bicicleta. Ay, qué hermoso. Me llega aquí sí, mucho. Sí, no, y además... ¿Me la compartes? La filosofía de la bicicleta habla de algo muy, muy especial. Hay gente que no sabe qué está haciendo en esta vida aquí. Y cuando te digo, mira, para que lo aprendas, tu vida es una bicicleta, ¿sí? Lo primero que tienes que tener en una bicicleta, lo primero que tienes que tener es el equilibrio, que es cuando te avientan y ahí empiezas... Y luego, pedaleale. Primero equilibrio. En tu vida tienes que tener un equilibrio psicológico, un equilibrio en tu vida. Y luego pedalear, que es trabajar. Porque el cuerpo es como un dinamo. Cuando trabaja, produce energía. Entonces, pedalear, segundo. Tercero, ¿a dónde vas? Aquí es donde todos los jóvenes se venden. ¿A dónde van? ¿Dónde quieren ir? Ahí el volante, ¿no? Allá no, adelante. O sea, tienes que tener una meta, ¿sí? Tercero, cuarto, ¿sí? ¿Cuál es la línea más corta entre dos puntos? La línea recta. Una línea recta, ¿sí? Entonces, entre más recto, entre más aferrado seas, entre más ordenado seas, entre más disciplinado seas, es más fácil que llegues a tu meta. Pues, si no, luego, por lo menos más limpio, más pronto. ¿Sí? Hay gente que es aferrada y le pega y llega. ¿Sí? Ahora, ¿dónde tienes los frenos de tu bicicleta? En tus manos. Y los de tu vida. ¿En tus manos? Claro. En tus manos está cuándo frenar, cuándo detenerse, cuándo descansar. ¿Sí? Corta más leña aquel que descansa y afila el hacha que aquel que 24 horas les está pegando. Entonces tienes que tener. Qué bonito eso. Corta más leña el que descansa y afila el hacha. Sí, claro. Y luego, aparte de eso, viaja ligero.
Viaja ligero. ¿Ligero de qué? Que tu mochila no traiga rencores, envidias, ofensas. Cuando tú traes una mochila ligera, viajas más lejos. ¿Sí? Te vemos mañana, Jorge. Hermanito gracias. Lindo. Gracias, amigo. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. Linda. Oye, ay, hermoso. Bravo. Gracias, familia bonita. Feliz Navidad, Jorge. Y a todo el staff. Gracias, hermano. Sí. Gracias por estar aquí. No, pero no te vayas, Erika, tiene algo que decirnos. Así es. Vamos a ver esta nota donde Coco Levy, hijo de Talina Fernández, pues habla de las memorias, del testamento de Talina, pero no nada más eso, de esta iniciativa de ley de varios hombres, entre ellos el mismo Coco Levy, sobre estas acusaciones infundadas en su contra de la ley Magna. Jorge Coco Levy nos compartió su sentir tras realizar la última venta de bazar del año con las pertenencias de su difunta madre, Talina Fernández. No, no, con esta cierro el año. No quiere decir que no sigamos adelante. Con esta cerramos el año y pues vienen fechas bien críticas y bien difíciles para nosotros. ¿Cómo celebraba la señora Talina esas fechas? Imagino que ya se preparaba para las... Mira, siempre con mucho amor, siempre cocinando increíble. No necesariamente le gustaba la comida navideña tan tradicional. De pronto hacía cosas muy, muy impresionantes. Hacía platillos franceses increíbles. Con mucha alegría de estar viva y con mucha alegría, ella siempre fue mucha alegría. Por otro lado, Coco aseguró que ya se encuentran en pláticas para sacar a la luz las memorias de la llamada Dama del Buen Decir. Hay varias personas que están, que están diciendo que quieren hacer unas memorias de mi mamá y de sus anécdotas, que tenían unas anécdotas, la verdad, las anécdotas de mamá, que además te lo puedo decir. Son en base a su trabajo y en base a su suerte, porque estuvo en unos lugares, en unos momentos que realmente son impresionantes, y sí hay quien lo está juntando para... Entonces, en el momento... No lo sé. Más adelante, cuando empiecen, están haciéndolo siempre. Gente querida y gente con nosotros, entonces te aviso cuando me ¿Se puede saber algún nombre, alguna persona extra? Una hermana de mi madre. Un periodista que trabajaba con ella, que se me va ahorita el nombre, ellos dos quieren juntar información y quieren hablar de mi santa madre. Finalmente, Coco desmintió el que existan diferencias entre los miembros de la familia por la herencia de la fallecida conductora. ¿El testamento cuál? De tu mami, ¿ya se abrió? Ya se solucionó, ya se vio, ya se puso de acuerdo, estaba muy bien organizado. No, pero nada, pero ya estábamos esperando, ¿eh? O sea, ya lo habíamos hecho. Lo que pasa es que cuando ya lo haces y lo terminas con un notario, después empieza un proceso que pasa como mes y medio, en lo que se ratifica, se publica, etcétera, y entonces el notario ya finalmente un día te habla y ya está, entonces aquí tiene. ¿Y tus sobrinos lo impugnaron o estuvieron de acuerdo en todo? Nunca nadie ha impugnado nada que escribió mi madre. Y miren, justamente quien se ha sumado a esta ley Magno, propuesta de ley Magno, pues es Coco Levy, igual que Luis N., que dice ser víctima de Sasha Sokol. Vean qué dice Coco. Tras la iniciativa de la ley Magno que se desea promover con el objetivo de cuidar la integridad de algunos hombres que supuestamente han sido señalados falsamente de violentar a mujeres, fue Jorge Coco Levy quien opinó al respecto. Es otra persona que se llama Manlio López Magno, y la propuesta de ley no tiene que ver con Luis de Llano, tiene que ver con otra cosa que está bien interesante y me parece... Y estoy platicando con ellos y estoy apenas escuchándole y me parece interesantísimo. Pero, gerente, ¿tú qué opinas? Yo opino que es necesario. No puedes opinar. Lo que dice la ley es, tú no puedes opinar sobre algo que no tengas pruebas. Sí. Y levantarlo a una cámara y entonces hacer que tus 3 millones de personas que están allá atrás te juzguen. Ya juzgaron, ya decidieron qué eres o no eres, o si eres... Bueno... Eso es lo que se quiere prohibir. O sea, para los medios, para las redes y etcétera. Cuando tú levantas algo falso, o no falso, porque sin duda tenemos todos que proteger a la mujer. Yo he protegido mujeres toda mi vida.
a mi hermana, a mi madre, a mi pareja. Pero muy a la ligera se mandan opiniones y el público toma decisiones y se vuelve juez y decide, ya decide que sí tenías razón o no tenías razón. Lo que quiere hacer esta ley es que tú como medio de comunicación o en redes sociales puedas difundir cualquier tipo de acusación hacia quien sea, mujeres u hombres. Por otro lado, el productor compartió cómo quedó su proceso tras las denuncias públicas que recibió hace algunos meses. El mío hace más de un año. Hace más de un año está finiquitado ese proceso. El proceso de la acusación, no el proceso de la cuestión laboral, no está finiquitado, ya va a estar finiquitado. ¿Es a lo que nos referimos, el daño económico que hubo y todo? Todo lo que hubo de daño de todos tipos, pues en base a eso, llegará a su final y llegará a su lugar correcto. Cuando llegue a ese lugar correcto, te invito a que les cuentes a todo el mundo. Antes no, porque lo que estás contando, no sabemos si es cierto o no es cierto, pero ya convenciste a 3 millones de personas que sí es cierto. Coco afirmó estar trabajando en lo que será su nueva casa productora, la cual arrancará motores el próximo año. Muy bien, yo voy operando fantásticamente bien. El año que entra voy a abrir dos compañías importantes de producción, padrísimas, y el sueño de mi vida. Viene un año de mucho trabajo. Viene un año de muchísimo trabajo. Yo recibo mi nueva oficina en los primeros días de enero. Es una pregunta. ¿Tú crees que son? Híjole, pues muchas bueno. Aristas tiene esto porque es complicado. Entiendo el punto que plantea el señor Coco Levy y lo escucho a él. Debo decir que a él sí lo escucho porque cuando yo veo la primera manifestación de respecto a esta iniciativa por parte de Luis N., la verdad es que yo no pude escucharlo porque el hecho de que ya la autoridad lo haya sentenciado, ya sea una persona definida como tipificada como culpable, pues no me resulta como muy víctima, que digamos. Escuchando ya al señor Coco Levy, el hecho de que se esté solicitando que la presunta víctima primero lleve las cosas al ámbito legal antes que al ámbito mediático, creo que tienen un punto, pero también considero que hay víctimas que tienen procesos muy distintos como el hecho de soltar su verdad, tal vez en el momento que ni ellas saben que lo van a hacer o el lugar menos esperado incluso para ellas. Oye, ahora, a mí me habló Manlio, el autor de esta iniciativa, y me dijo que era para hombres, para mujeres, para niños, para... Okay. O sea, como que a lo mejor, yo no sé si Luis de Llano lo explicó mal, lo entendimos mal, pero él dice que es para todo mundo que sufre una injusticia, eso me dijo. Ahora, por ejemplo, hay datos duros que de hecho ayer nos compartía sí. Sara de nuestra producción y demás y quien nos apoya con la información. Según la ONU a nivel mundial, en los países donde se ha medido el porcentaje de denuncias falsas, este no supera ni el 3% y en España estamos hablando del 0.01%. También por eso aquí lo hemos dicho muchas veces, ni todas son falsas ni todas son verdaderas, pero lamentablemente la mayoría en porcentajes son verdaderas. Entonces, aquí ha causado mucho revuelo y suena incongruente porque es quien promueve esta ley, un Luis N., ajá, que hoy las autoridades le dicen, sí, sí sucede de lo que tú estás acusado y tienes que dar una disculpa pública. Entonces, es como muy incongruente, de hecho, para quienes lleven esta ley, que sea Luis N. quien lo esté que promoviendo. Que abandere o que sea parte sí. de esto, a mí personalmente como mujer me hace mucho ruido. Si quitan al señor o se deslinde el señor Luis N. de esta ecuación, es probable que con personas como yo estemos abiertas a escuchar. Y sí, porque al final no se trata de género, sino de que no haya injusticia. Eso es lo que menos queremos, ¿no? Bueno, uh-huh. Hablo por mí y eso es lo que debería de ser. La justicia para un ser humano que uh-huh. vive un problema, ¿no? Pero bueno... Oigan, que se supone que esa es la real ley. Exactamente. Sí. Oigan, a pesar de que en días pasados la familia de Octavio Ocaña celebró que uno de los policías involucrados en la muerte del actor fue declarado culpable de homicidio, nuestro compañero de Imagen Televisión, Carlos Jiménez, compartió lo siguiente. Y así fue, los policías no ejecutaron a Octavio Ocaña. Él se disparó con su pistola, tal cual lo dije, desde el día del deceso. Ocaña se disparó con su propia arma. El policía recién sentenciado lo hizo chocar y eso provocó que se disparara y se matara.
y compartió un comunicado del Poder Judicial del Estado de México que dice así: los policías impactaron el vehículo de Octavio N., quien perdió el control y accionó contra su cuerpo el arma de fuego que portaba, ocasionándose la muerte. O sea... ¿cambio de información? Giro. Giro. O regresamos a... otro bueno, giro. Y en ese momento nos enlazamos con mi compañero Carlos Jiménez C4. Así lo conocemos a Carlos Jiménez a través de las redes sociales y su trabajo profesional en los medios de comunicación. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Explícanos, por favor, por qué tenemos dos informaciones distintas. Buenas tardes. Hola, Gus, qué gusto saludarte. Un saludo. Igual, a todos Carlito. Allá. En el estudio Adis, un gusto saludarlos. Un saludo. Gus, lo que es la investigación de la Fiscalía desde un principio, siempre fue lo que dije desde aquel entonces, la primera hipótesis que tenía la Fiscalía y que fue trabajando la Fiscalía y que corroboraron distintos peritos, no solamente testimonios, no solamente videos, sino peritajes y estudios científicos, afirmó y confirmó que Octavio murió por una bala que él mismo disparó desde su pistola. Es cierto que los policías fueron imprudentes, justamente por eso, por lo que ahora la Fiscalía les imputa el delito de homicidio, porque ellos, aprovechándose de que son autoridad, abusando de su autoridad y sabiendo que podían provocar algo mayor, chocaron, le dispararon a la camioneta de Octavio, no le dieron a Octavio, pero sí a la camioneta, lo persiguieron de manera imprudente, chocaron su camioneta y provocaron que él volcara la camioneta y con la pistola que él tenía en la mano se disparara desafortunadamente quitándose la vida. En un principio, la autoridad, la fiscalía anterior, porque ya cambió incluso de fiscal, la fiscalía anterior solo los había acusado del delito de abuso de autoridad. La exigencia de la familia de Octavio de búsqueda de justicia, que es por supuesto de admirarse y de reconocerse, permitió y llevó a la fiscalía actual a que los acusaran del delito de homicidio, y es precisamente por eso que a ellos les imputan el delito de homicidio, porque ellos provocaron que Octavio se disparara y se quitara la vida. Lo que sí no se pudo comprobar con ningún peritaje, con ningún estudio, con ningún testimonio, fue lo que se decía y dijo en ocasiones el papá de Octavio, que a Octavio lo bajaron de la camioneta, sí, le dispararon en el piso, lo subieron y lo acomodaron. Eso es algo que no se pudo comprobar con ningún tipo de peritaje, pero sí se pudo comprobar que si los policías no hubieran actuado de esa forma abusiva, Octavio no se hubiera disparado y hubiera perdido la vida. Eso, estamos totalmente de acuerdo. Es decir, finalmente son corresponsables los policías de la muerte de Octavio Caña, ¿estamos de acuerdo? Sí, de hecho, precisamente es por eso por lo que la Fiscalía del Estado de México les imputa el delito de homicidio simple. No hay ningún agravante que les hayan imputado, como que hubieran usado el arma de cargo, como que hubieran sido los policías que hubieran hecho el homicidio de manera premeditada, planeada, o que lo hubieran ellos tenido la intención de... pero sí provocaron ellos que Octavio se disparara y perdiera la vida. Como lo dijimos desde un principio, como lo dije desde un principio, si recordarás, desde aquel entonces di yo esa versión. Desafortunadamente, en el manejo de redes y en una lluvia de información, muchas veces falsa, muchas veces de oídas, se manejaron muchas versiones. Se manejó que había videos donde se veía que lo bajaban, se manejó que había un video donde estaba en el piso él, pero que lo habían borrado. Incluso el papá de Octavio llegó a comentar que él tenía un video tomado por un satélite de la Guardia Nacional que le permitía ver desde el aire cómo habían bajado Octavio y lo habían asesinado en el piso y luego lo habían subido. Pero toda esa serie de información falsa, a veces malintencionada y a veces simplemente por el cúmulo de datos que se dieron a conocer, provocaron que la gente hiciera una versión en la que, por supuesto, todos creían que habían asesinado y ejecutado sobre todo a Octavio. Al final, no hay ningún estudio pericial, ningún análisis que confirme esto. Tan es así que no se les acusa de ejecutarlo, pero sí de provocar que él se disparara y muriera.
Carlos, te saluda Adis con mucho cariño y respeto a tu trabajo, lo sabes. Hay dos puntos que yo creo que al público, no solamente a mí, nos hacen ruido. Por ejemplo, recientemente decía Berta Ocaña y su padre, don Octavio Pérez Ocaña, que el testimonio de los dos acompañantes de Octavio Ocaña fue contundente e inculpaba de homicidio a estos dos policías. Y mi segunda pregunta, ¿por qué no aparece o no hay una prueba que de pólvora en las manos de Octavio? De ser así. Mira, claro, te contesto lo que yo sé en cuanto a la prueba de pólvora. Yo desde los primeros días también pregunté por eso, porque eso hubiera sido, por supuesto, una prueba irrefutable de que él se disparó. Sí. Y la respuesta que me dieron en aquel entonces fue que, si recordamos, a Octavio se lo llevan vivo del lugar en el que sucede toda esta situación. Sí. Lo bajan de la camioneta, lo suben a una ambulancia y lo trasladan al hospital. Lo que me comentaron en aquel entonces fue que los paramédicos, los médicos del hospital y el personal del hospital que manejó su cuerpo lesionado en un momento y posteriormente ya su cuerpo sin vida, hicieron lavados, hicieron intentos de recuperarlo, le untaron algo de alcohol, algún tipo de sustancia que usan los médicos, y por eso mismo habrían perdido los residuos de pólvora en el caso de la prueba de provisionato. En cuanto a la versión que me dices de los acompañantes de Octavio, no sabría decirte exactamente qué declararon, no tengo la declaración, no sé qué habrán dicho eso, pero lo que sí te puedo decir, querida Adis, es que a pesar de lo que ellos hubieran podido declarar, no sé qué es lo que declararon, pero lo que ellos habían declarado tiene siempre que hacer match, tiene que concatenar con el estudio pericial y el estudio científico, que es al final lo que sustenta una acusación. Porque ellos podrían decir, sí, nos estaban disparando y las balas pasaron junto a nosotros. Claro. Pero cuando haces un estudio pericial, si el estudio pericial no te resuelve o no te confirma o no te precisa que sí es esto, por más que ellos hayan dicho eso, el estudio pericial es algo científico que no hay forma de refutar. En este caso, recordemos que incluso la familia dijo que iba a aportar su propio perito. Cierto. No sé qué habrá concluido el perito de la familia de Octavio, pero lo que sí te puedo asegurar es que no cambió la versión de la fiscalía. Tan es así que el juez impone la sentencia por homicidio simple. Ahora, Carlos, de este lado te saluda Erika González, y mucho justamente se ha hablado de los fiscales, como si el anterior fiscal pues no quisiera colaborar con la familia en cuanto a esta situación y al cambio del mismo, entonces se esclareciera todo mejor en favor de. Pero después de escucharte, esto, ¿los fiscales siguen en una misma línea? ¿No es que hayan cambiado versiones? Hola, Erika. No, la versión de la hipótesis es la misma. Desde los primeros avances de la investigación, desde el día que me hicieron el levantamiento de los primeros indicios hasta ahora, la hipótesis que han tenido siempre fue la misma y se fue sustentando conforme todos los estudios. Los policías persiguen a Octavio. Octavio no se detiene cuando le dicen que se detenga. Le piden que se detenga por el parlante, él acelera su camioneta, ellos lo persiguen, Octavio lleva la pistola en la mano, ellos le disparan a la camioneta, Octavio no se detiene, pero sí recibe balazos, la camioneta en la parte de la defensa, él sigue su fuga, y entonces los policías, llega el momento en que le pegan a la camioneta, provocan que la camioneta se suba en un pequeño barranco, en un pequeño monte de arena, y es ahí donde se voltea, y es en ese momento, en el momento del golpe, que él se detona el arma y se provoca el disparo. Ahora, la versión siempre ha sido la misma. Sí. El cambio en este caso de la situación del fiscal Alejandro Gómez Sánchez y el fiscal actual es la imputación que hicieron. En el momento anterior del fiscal Alejandro Gómez Sánchez solo los estaban acusando de abuso de autoridad. Con el cambio de fiscal y con la búsqueda de justicia que te comento y que te decía que hace la familia de Octavio, ellos logran que la fiscalía busque imputarles el delito del homicidio, a pesar de que no lo ejecutaron, pero provocaron la muerte, y es lo que sí hicieron. Palabras. Lo que también es un hecho. Claro. Sí, no, que palabras del papá de Octavio, perdón, era que ellos sí tienen estos peritajes y que el policía ya abajo de la camioneta había accionado el arma para rematarlo, y perdón que se
decirlo así, pero así, ultimar. Así se había dicho. Sí, llegué a escuchar esa afirmación del papá de Octavio, pero lo que es un hecho es que ese peritaje, no sé si realmente exista, pero no fue aportado a las pruebas de la fiscalía, y tan es así que a la hora de que el juez analice el caso, el juez no los acusa de delito de homicidio doloso agravado, que si hubiera sido esta situación que tú bien relatas, ahí hubiera existido el agravante del abuso, del dolo, de la ejecución, del uso del arma de cargo. No hay ningún agravante en este caso, por eso los acusan de homicidio simple nada más. Carlos, gracias por todo lo que nos estás aclarando. También lo que es un hecho. Sí, claro. Lo que es un hecho, perdóname, Adis, sí, es claro. Que la defensa del policía está buscando echar abajo esta acusación, porque en caso, lo que ellos argumentan los policías, que en este caso el que está detenido, es que ellos hicieron su trabajo al intentar detenerlo. Ellos dispararon porque vieron que él tenía un arma y que si él no hubiera tenido el arma, no se hubiera disparado y no se hubiera quitado la vida. Es decir, ellos argumentan que ellos jamás le dispararon y, por supuesto, es la forma en la que ellos buscarán defenderse. Además de la sentencia, a lo que iba, querido Carlos, condenatoria por abuso de autoridad y homicidio, está la recomendación de derechos humanos. Esta también habla de homicidio. Sí, claro, la recomendación de derechos humanos sí, es parte de un análisis que hace la misma comisión. Analizan todas las claro. pruebas que entrega la familia y sí, por supuesto, la comisión encuentra que sí hubo un exceso, que sí hubo un abuso, pero al final los peritajes como tal, los peritajes y los estudios científicos que se aportan a la carpeta de investigación, son los que hacen los peritos de la fiscalía, y en este caso, si la familia de Octavio incluyó sus peritajes, tendrían que sustentar lo que es la acusación, y en este caso la acusación siguió siendo la misma. Tú nos estás diciendo que la familia o la defensa de la persona, del policía que está ahorita sentenciado, recibió esta sentencia, ¿puede apelar? Sí, por supuesto, eso es parte de cualquier juicio. Existe la forma, cuando alguien te sentencia, cuando un juez te sentencia, toda persona tiene derecho a apelar esta determinación del juez, y ya veremos si lo hace la defensa de este policía, pero entiendo que sí buscará hacerlo, porque si ellos argumentan que no, si no es porque Octavio tiene esa pistola, no hubiera existido ese disparo, y ellos nunca hicieron que él se disparara, sino que ellos estaban haciendo su trabajo. Esa es la defensa del policía. Incluso desde que hicieron las primeras declaraciones, esa era la explicación que daba el policía, que ellos actuaron de esa forma porque vieron que Octavio estaba armado y por eso iniciaron la persecución. Oye, pero hoy les dictaban sentencia a las 2 de la tarde, ¿supiste en qué quedó? No lo sabemos, ahorita vamos yo a... Yo sé que están en audiencia, no sé si ya terminó, pero todavía hace... Hace unos 40 minutos que pregunté, me dijeron que todavía estaban en audiencia y hasta ahorita no me reportan que hayan terminado ya. Hasta aquí la información de primera mano. Gracias a mi compañero Carlos Jiménez por esta aclaración. Y bueno, es un dictamen, no de Carlos Jiménez, claro, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. ¿Es correcto esto, no, Carlos? Perfectamente dicho, Gus. Sí, porque desde el primer día que yo di a conocer la información, mucha gente se me fue encima diciendo que yo defendía a los policías, que yo quizá odiaba a Octavio, que yo quién me estaba pagando. Yo solamente me encargo de difundir el trabajo que está haciendo la autoridad, en este caso el peritaje que hizo la autoridad, las pruebas que aportó la familia de Octavio, y al final una sentencia que ya no es ni del Ministerio Público ni de la familia de Octavio, sino de un juez que analizó todo lo que se le entregó y determinó esta situación. Te mando un abrazo. Muchas gracias, Carlitos. Buenas tardes. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Pues, abrazo a todos. Gracias. Carlos Jiménez, el C4. Un reportero especialista en temas policíacos. Claro, y miren, respecto a todo lo que acabamos de escuchar, el papá de Octavio Ocaña, el señor Pérez Ocaña, desmiente así a Carlos Jiménez. Tras un largo proceso legal, por fin declaran culpable de homicidio al policía que disparó al actor Octavio Ocaña, arrebatándole la vida de manera inmediata. Fue encontrado culpable de homicidio. Culpable ya es homicidio doloso.
No culposo. Culposo es cuando, como me estaba diciendo hace rato, unas personas que hay una persona que sube de que mi hijo se sigue disparando, sigue. Si la policía ya cambió eso y la juez ya cambió eso, traje peritos de fueras, traje peritos que se dedican a eso. Y encontraron que sí, que lo bajan y que lo matan. La juez lo encontró culpable de homicidio. Como quieras decirle, pero culpable de homicidio culposo. No que diga doloso es ya con dolo. Entonces, ya mañana nada más es, pues varios jueces ya hacen su dictamen, dicen, le tocan 10, 15, 20. Pero ya cuando usted es culpable, yo creo que ya no alcanza fianza. ¿Aproximadamente cuántos años podrían ser? La verdad no soy juez, no soy abogado, no sé nada de leyes, pero yo me imagino que arriba de 20, 30 años. Yo me imagino y me espero, ojalá Dios quiera así sea, ¿no? Porque se lo merece. Opinó sobre el mensaje que el periodista Carlos Jiménez colocó en sus redes sociales respecto a este caso. Al final se confirmó lo dicho. Octavio Ocaña se disparó solo con su pistola. Así lo dije desde el día del deceso. El policía recién sentenciado no lo mató, pero sí abusó de su autoridad y fue imprudente, lo que ocasionó que chocara y eso a su vez provocó que se disparara y se matara. Pues este periodista está mal, no sabe leyes. Ese periodista se mete con todo el mundo, con narcos, con gente que no sabe, se cree el mejor investigador, pero no, amigo, conmigo no te metas, nada más te lo digo, porque tú no sabes ni cómo está la cosa, ¿no? Yo soy un papá dolido, conmigo no te metas, así te lo digo, yo no soy cualquier persona. ¿Qué fue lo que pasó entonces exactamente de acuerdo al peritaje? Pues yo hice peritajes de que nos costó, desde que nos abrió la carpeta de investigación, de que mi hijo no se dispara, mi hijo lo viene siguiendo disparándole, este policía le viene disparando esta persona con un R-15. Entonces llegan al momento cuando ya choca a mi hijo, porque le pegan, lo baja y lo asesina. Eso según mis peritajes, y si quieres te lo mando a quien sea, lo voy a mandar. Bueno, ya lo he hecho, lo tienen todos los ¿cómo se llama? Los medios de comunicación. Y ahí es lo que dice la verdad, ¿no? Y nunca quedó ese... Hay otras personas, hicieron, la Guardia Nacional hizo otro peritaje, pero ¿cómo van a hacer un peritaje si yo en 8 horas le quité el cuerpo? En 8 horas yo les quité el cuerpo y me lo llevé a Tabasco a enterrar. ¿Cómo van a hacer eso si mi hijo nunca tenía huellas de ¿cómo se llama? De pólvora, le hicieron la prueba de Harris. No, lo único que tenía era el policía. El que mató a Leopoldo es el que tenía le salió positivo, el ¿cómo se llama? El que venía disparando. Ninguno, ni los que venían acompañando. Y otra cosa, los que venían acompañando ya declararon, ya dijeron lo que tenían que decir, ¿no? Obviamente dijeron quién es el que venía disparando, ¿no? Eso es lo que te puedo decir. Lamentablemente sigue otra persona prófuga de la justicia. Sí, que yo creo que ya no tardan y lo agarran. Yo creo que ya mucho tardó. Ya sabemos por dónde anda, sabemos que tiene un hermano en Veracruz, sabemos que ya tiene unas amantes por el Estado. Él anda en el Estado de México, muy campante. Pero yo creo que sí, ahí va a haber chance de agarrarlo antes que acabe el año. Ojalá Dios quiera, se lo pido al fiscal. Pues mira, es la otra versión, sí. Y esto para mí tiene un gran, enorme peso emocional, es el papá. Sí, es un enorme peso y es un hombre dolido. Yo ayer lo entrevisté y yo le decía a Octavio, de papá a papá te pregunto esto. Claro, y además esta duda de las pruebas científicas que tienen que ver con los periciales, pues ahí están, con las pruebas periciales. O sea, sí los contrató, sí gastaron esa lana, sí estuvieron, y es la versión que él tiene. Entonces, pues bueno, escuchamos ambas, que es lo que hacemos aquí, ¿no? Mostrarle las dos caras de la moneda. Y no terminamos con el tema porque todo esto ha desencadenado una iniciativa de ley, una ley que ya está aprobada en el Estado de México, entiendo. Y en Morelos. Es la ley de Octavio Ocaña, para pues evitar que existan este tipo de situaciones tan lamentables como que existe un cadáver y se tomen fotografías, se exhiban, y se difundan y se exhiban y demás. Se lucre. Y no nada más eso, sino que también pues este camino ha llevado hasta el punto en que la misma familia ha recibido amenazas. Familia del actor Octavio Ocaña finalizó este año con gratas noticias al aprobarse la ley Ocaña Iniciativa, que pelearon en los tribunales.
Darío Caña ya está en el Estado de México, gracias a Dios. La Darío Caña implica de que no pueden tomarle fotos a un muerto. A un muerto, ¿por qué? Porque es dolor, eso es la Darío Caña. Y ya también en Morelos también. En Morelos también está, ya está puesta la Darío Caña. Faltan más estados, vamos por toda la República, pero yo creo que empezamos bien el estado y Morelos, que son los lugares más violentos que hay en la República Mexicana. ¿Y la Ciudad de México, señor, estaría en planes? La Ciudad de México estamos a punto de lograrlo. Nos está dando vueltas y vueltas, que la familia es lo más importante, ¿no? Por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo, por ello doy mi vida, por ello estoy aquí de pie, ¿no? Amenazas de muerte he tenido todos los días, porque yo quiero protegerlas a ellas, porque luego ellas quieren andar solas, haciendo sus cosas, sus compras. No, señorita, tienen que andar con las personas que tienen que cuidarlas. Ya lo entendieron que así es, porque hubo una amenaza hacia ella, que nada más salía a comprarse el falo a los guardaespaldas y nada más podía comprar una... No sé qué fue a comprar la señora, un refresco al Oxxo, a dos pasitos de ahí de la fiscalía, o la amenazaron. Y entonces, pero bueno, el que amenaza, tú sabes que el que amenaza no cumplen las cosas. Pero vivir con miedo es terrible. Yo no vivo con miedo para nada, vivo con precauciones nada más, pero con miedo vivimos cualquier mexicano que sales aquí en la esquina y te asaltan por un reloj o te quitan tu bolso, tu celular. Ese es vivir con miedo y así no se puede vivir. Yo vivo con precauciones y yo que alguien se me acerca, pues yo voy a volver. Yo me pregunto qué miedo puede tener un papá cuando ya perdió a su hijo. Nada. O sea, ya decidí enterrar a mi papá. Enterré a mi abuelo, a mi abuelo, a mi papá, a mi hermano y al amor de mi vida, a mi hijo. Así me lo dijo ayer. Pues sí, pero bueno, tiene su esposa, está sus otras hijas, está su nieto. Entonces, pues entiendo todo lo que pueda sentir y pensar y no sé, pasar por su cabeza, pero debería también de... Lo está haciendo, ¿no? Cuidándose. O sea, porque él dice, no estoy solo, tengo a mi seguridad y también, o sea, sí está muy en tron y sin miedo, pero bueno, pues que no deje de lado esta seguridad. De hecho, en las audiencias él no estuvo presente y él no estuvo presente por las amenazas que sí recibió directas contra su persona. Pues entonces, sí, hace bien, no creo yo, porque todavía hay gente que lo quiere aquí. Oigan, les cuento que Daniela Parra, ustedes la conocen, esta chica que ha estado defendiendo a su papá, a Héctor Parra, nos habla que ahora que ganó un concurso de baile de un matutino de la televisión, fue a ver a su papá y el papá está sufriendo cuadros de depresión. Pues, ¿cómo no? Si está lo que me han contado, mucha gente que sabe de leyes, está injustamente encarcelado. Adelante. Incondicional es como Daniela Parra se ha mostrado a su padre a 2 años y medio de su detención y estancia en el reclusorio, tiempo y emociones que también a ella han consumido. Estos años han sido muy difíciles para mí porque sí, veo a todos mis amigos que salen, se van de vacaciones y yo nada más estoy aquí trabajando y trabajando, pero sé que va a valer la pena y no pasa nada. Yo lo hago con todo el amor del mundo, con todo el corazón y ya vendrán tiempos para divertirme y para relajarme, para descansar, pero pues ahorita pues tengo que trabajar, sí, claro. Entendiendo la privacidad de los momentos, algo que nos pudieras compartir dentro de una plática padre e hija, que él te agradece justo todo lo que estás haciendo, lo que estás dejando de hacer también por mantener. Justamente ayer lo fui a ver y se me puso a llorar. Mi papá, es que somos bien chillones los dos, pero él está muy orgulloso de mí, de lo que estoy haciendo, sabe perfecto todo, pues todo lo que he hecho. Y justamente ayer me dijo que si me ve, como yo se los he dicho a ustedes, ¿no? Que si yo lo veo a él fuerte y todo allá adentro, que yo aquí afuera lo voy a hacer mejor. Y él justamente ayer me dijo lo contrario, me dijo, es que si a ti te veo que le estás echando todas las ganas y vendes y vas y ahora en el proyecto y tas, 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 me dijo, yo no me puedo dejar caer y por eso tú me haces más fuerte. Entonces justamente es una, mientras él esté bien, yo estoy bien y mientras yo esté bien, él está bien. Entonces pues se ha hecho una, sí, de por sí ya éramos una super mancuerna, ahorita más, ¿no? Que estamos separados,
y cada quien está dando su mejor esfuerzo para los dos poder salir adelante. Y parte del esfuerzo de Dani se vio reflejado en su reciente triunfo en un concurso de baile, que además de abrirle nuevas oportunidades laborales, funcionó para generar dinero y seguir apoyando a su padre en prisión. Fan número uno, de hecho, una vez se le bajó la presión de que gané o no sé qué, creo que bailé un tango, no sé qué bailé, que hasta se le bajó la presión de la emoción y todo. Y cuando gané me contó que sus compañeros, como él estaba gritando así, ¡ah, ganó! Sus compañeros lo cargaron, lo llevaron al patio, lo manguerearon, lo mojaron todo y así, una celebración muy padre. Estoy muy contento. También en la cárcel. Sí, gracias a Dios, sí. La verdad que pues de tantas personas ahí también me han ayudado muchísimo. También se ha hecho una familia que si yo no puedo, ellos están ahí con mi papá y también allá adentro pues... Mi papá es una persona muy fácil de querer, entonces tiene muchos compañeros allá adentro que lo quieren. ¿Salud? Bien, está muy bien. Gracias a Dios está bien, obviamente sigue con medicinas para la ansiedad, para la depresión, pero gracias a Dios está muy bien y más guapo. Ay, la sonrisa. Está, qué buena hija, no, uh-huh. No cabe duda. Ella confía en la inocencia de su papá. Y yo he cambiado de opinión, yo que quizá vale sorbete lo que yo piense, lo que yo opine, pero me han explicado gente que conoce del caso, uh-huh, que Parra es inocente a todas luces y que sí hubo un tráfico de influencias tremendo en este juicio. Qué tristeza que sea así. Qué bueno, tristeza. Y ella siempre, uh-huh, se ha mantenido creyendo en su papá, en su historia y demás, estando presente. Y qué padre todo lo que le está pasando. Gana el concurso, logra seguir con la venta de los tamales. De hecho, monta ya más en forma el local. Tamalitos chidos. Exacto. Entonces, continúa. Dice que ya tiene gente que la está apoyando y ayudando, que quedan muy contentos todos con la venta de tamales. Entonces, creo que pues hasta oferta de algo de actuación podría llegar. Y, mira, aparte y es de, muy querida aparte por de un bonita, público que cree en ella. Aparte de bonita. De todo. Buena hija, con credibilidad, es una chica angelada y me supongo que baila muy bien porque nunca la vi. Chambeadora. Le fue muy bien. Tenemos para usted información fresquita y de primera mano en el caso de Octavio Ocaña. Actualmente, en este momento, la autoridad acaba de determinar, escuche bien, la sentencia para el señor Leopoldo N., quien desde hace tiempo enfrenta este juicio en prisión. Bueno, pues la sentencia por abuso de autoridad y homicidio, esto fue dado a conocer desde hace días, es, escuche, 20 años más 6 meses, además de la reparación del daño. 20 años, 6 meses, más la reparación del daño, wow, en contra de Leopoldo N, presunto responsable, A ver, en exclusiva, no, ya no es presunto, responsable. En una primicia de Adis Tuñón, de primera mano, 20 años y medio al policía que disparó a la camioneta donde venía Benito Octavio Ocaña hace 2 años. 20 años y medio de cárcel, más la reparación de la, más la reparación del daño. Que es, ¿a cuánto asciende? ¿Lo tenemos eso? Estamos hablando de más de 17 millones de pesos, la reparación del daño a la que está obligado el señor Leopoldo N. por abuso de autoridad y homicidio en contra de Octavio Ocaña. No, y ahora que agarren al otro, que es el que venía manejando, que es el que impacta la camioneta, seguramente le va a hacer algo similar. 17,330,777 wow, pesos punto 95 centavos. Que además la reparación del daño, pues bueno, como la vida no va a regresar, ¿no? Pero bueno, todos los peritos, todo el tiempo, todo el desgaste emocional y físico, todas las pruebas que han tenido que aportar, mm, como familia, pues ahí tienen que recuperarlo. 20 años, más de 20 años de cárcel, 20 años y medio de cárcel, uh-huh, más 17 millones 300 y tantos mil pesos de reparación del daño a una, a uno de los... Implicados. Implicados, uno de los... No sí, los implicados. Señalados. Pues de los, ya, de los... O sea, los culpables, pues. De los responsables. Uno de y ellos falta sigue el prófugo. Y hay 300 mil pesos hasta ahorita, esperemos suba esta cantidad de recompensa para que quien dé información sobre el otro policía en calidad de prófugo. Pues ojalá que la policía de todo el mundo, no nada más de Cuautitlán, trabaje de manera honesta, correcta, sin abusos, porque
que bueno, ahorita tiene una visibilidad porque fue un personaje público, pero muchas policías en muchos lugares abusan. Sí, y bueno, decía y anticipaba, ¿no?, Carlos Jiménez, que se la sabe en esto, que la familia estará buscando apelar. Probablemente se agotarán instancias, o sea, pero... es lógico, ¿no? Eso. Claro. Pero pues el juicio es el sentido, es lo que sigue dentro del proceso. Dentro del proceso es lo que continúa. Pero ahora fueron 20 años y medio y más de 17 millones de pesos por la reparación del daño. Correcto. Así las cosas. Oigan, vamos a darle vuelta a la información y vámonos a Nueva York, donde la reina del pop de 64 años de edad, la señora Madonna, le aventó una cerveza al conductor de televisión Andy Cohen, que es un importante conductor de televisión y director de entretenimiento y vicepresidente de una cadena que es Bravo Network, allá en Estados Unidos, que la criticó. Entonces fue a un concierto de Madonna y esa es la reacción de Madonna. Veamos. ¿Qué tal? Pues mira, se lo topó ahí. ¿Será armado o será en serio? Porque él le grita, te amo, y dice, sí, seguro. Y ahí está lo que comprueba. Es rencorosa, mi Madonna. Una vez más lo que nos decía Lucía Méndez. Nos da que pensar que si es rencorosa, fijada, no deja dedo con pariente. ¿Dónde está? A ver, ¿a qué hora se le avienta la cerveza? Ahí, un poquillo. Ahí está, mira, ahí está. O sea, un chisguete. Pero ligerito, así. Sí, sí, tampoco fue tan así. O sea, no era como mi Jenny Rivera, ellas, Jenny. Sí, ella sí les pegaba. Sí, cómo no. Oye, pero de todos modos... Fíjate, pero tienes mucha razón. Ahorita Lucía Méndez desde su casa lo está viendo y dice, ven, se lo dije. Que ella se sentó en las primeras filas y como no se paró a bailar, quizá Madonna sí es verdad que entonces llegó y le dijo, stand up. O sea, es fijuchis, es fijuchis, sí, no se le va una. Sí, porque dijo... stand up everybody, levántense todos. Es I said everybody. Ajá, ajá, dije, todos, y Lucía Méndez seguía ahí. Entonces cruzaron miradas y le dijo. Se la... Sí, a ver otra vez, porque tal vez, a ver otra vez. No. Sí, así con la boquita. No, y siguió, porque I'm gonna call my lawyer y voy a llamar a mis abogados. No. Esto era las últimas consecuencias. Pero esto viene a cerrar el círculo. Sí. Y soy totalmente... Yo no le dudo a mi Diana Salazar. Team Lucía Méndez. Oigan. Team Lucía Méndez. Team Lucía Leticia Méndez Pérez. Team Lucía Méndez y la queso. Que me decían ayer mis niños, ¿y por qué dicen la queso, mamá? Ay, yo para explicarles. Pero es la queso, sí. No, ya me imagino tu explicación. Pobres niños, han de haber quedado mal. Mira, es que Pocky's Tantis, así empecé, Pocky's Tantis. Imagínate el chiquito llega al kinder diciendo Pocky's Tantis, se lo van a... Que está enamorado de Erika. Ay, ya lo amo a él, es se lo van a tranquear Jero al niño. Está enamorado de Erika. Jero, mi vida. Niño chiquito. Los dos guapísimos, muy bien educados. Estuvimos así a todos los chavitos. En esta experiencia inmersiva de Tutankamón. Y aprendieron mucho y les gustó mucho. Sí, viéndote. Ok. Pero bueno... Oigan, veamos... Sí. Ahorita hablamos de ese escándalo. Mientras tanto, ¿qué pasa con Blueface? Es un rapero y su pareja estaban arriba del escenario en una presentación en Estados Unidos y resulta ser que se enojan con una fan, la mandan llamar al escenario y esto parecía que se iba a calentar y que querían llegar a los golpes hacia la fan, que había arrojado algo que podía lastimar, aparentemente era un hielo, a la pareja de este rapero conocido como Blueface. Uh-huh. Entonces, miren, ahí están las imágenes donde está la fan y donde después, pues, que estos mismos artistas estaban alentando a que golpearan a esta fan, pues ahí como que la misma gente de seguridad entra en razón. Sí, ¿ve? Y son quienes dicen, ¿sabes qué? Mejor no la llevamos porque si no aquí se va a armar una cosa muy fea.
Pero como la gente de seguridad en contra de los que las contrata. O sea, en contra pues, de los pero, artistas. Pero más bien a favor. Y a favor, pero claro. A favor de no llevar un acto violento. De no escalarlo tanto, ¿no? De no escalarlo a una situación tan, tan delicada. Lo venimos hablando, este tema de subir al escenario, de aventar cosas al escenario, de todo lo que se puede ocasionar, del ambiente, de si hay bebidas alcohólicas, se puede salir de control. Es más, mencionabas a la misma Jenny Rivera y se los tranqueó sí. A varios también. Jenny ahí. Rivera le dio un microfonazo un día... A una, a otra le aventó una cerveza encima. Y es que también se calientan para exhibirla. Y se enojan cuando reciben algún objeto o cuando les gritan o cuando pasan cosas así, ¿no? Y bueno, aquí pasó. De hecho, este mismo rapero ya había estado en otra polémica en un gimnasio, esto fue en Los Ángeles, donde entra un sujeto y se hacen de los golpes y el otro... venía armado, ¿no? La otra persona, que no es el rapero, traía un arma y le encaja un cuchillo. Ah. Oye... Es que, perdón, sabe pero de box. Pero los raperos, es creo que el rap o los raperos son muy violentos. Yo veo que están peleando cada rato. Ve a 69 o 6ix9ine. También, es, esos los traperos. Sí, el Tekashi sí. También. Sí, o sea... Ese. Sí, ajá. Sí, o sea, ha estado involucrado en cuestiones bien, bien violentas. Tekashi 6ix9ine cada rato, digo, y todos ellos están cada rato... no quiero decir si es el género musical, pero como que coincide, ¿verdad? Sí, pues se hablan de lo difícil de la calle y todo eso, de eso tratan sus letras. Gani, veamos a la MS que lograron 2 llenos totales en la Arena Ciudad de México consecutivos, espectaculares, celebrando, son 20 años ya de carrera. Correcto. Y con esto pues se van, creo ya, a descansar para estas fechas, pero merecido. Van a seguir bien merecidos, van a seguir trabajando como siempre. De hecho, pues no dejan siempre de estar viendo qué hacer y tienen un nuevo dueto con Gloria Trevi. Ajá. Y que soporte. La que estuvo promoviendo. Exactamente, que nos había enseñado desde sí, el promocional, el ya vieron, ya viene y ya tal. Pues ellos dicen y hablan de este resultado y también de lo que sucedió en la arena. Vean. Banda MS se presentó en concierto por 2 noches consecutivas en la Arena Ciudad de México y así concluyó su tour MS 20 años. Primeramente, pues agradecer porque, pues sí, contentos que son 20 años ya de carrera de Banda MS y yo creo que no es fácil, ¿no? 20 años y poder venir a una ciudad que nos ha recibido tan bien y volver a ser otro sold out para cerrar el año, créenos que es mucho orgullo lo que sentimos. Preparándonos para un nuevo tour, primeramente un descansito, despejar un poco la mente y planear lo que será el siguiente tour, el siguiente año, que yo creo que el siguiente año va a ser mucho mejor que este. Previo al espectáculo, la agrupación habló sobre su reciente sencillo con Gloria Trevi y que soporten. Normalmente uno ve a un artista, más cuando es con tan, ¿cómo decirlo? ¿Cómo es ella? Pues de repente muy, muy efusiva, muy alegre, mucha energía. Uno podría pensar que es un personaje, ¿no? Y que ya en la vida detrás de cámaras puede ser más tranquila, porque pasa en muchos artistas, ¿no? Que adoptan un personaje. A mí me sorprendió mucho el ver que la Gloria Trevi que veo en los videos y en los escenarios y en sus shows es la misma que llegó a saludarnos esa noche. No sé mi compañera cómo lo percibió, pero yo así lo percibí. Banda MS continuará trabajando como lo ha hecho para mantenerse en el gusto del público. Yo creo que la meta sería pues continuar como vamos. Yo creo que no hemos hecho nada que lamentar, no hemos hecho nada de lo que nos arrepintamos y queramos hacer algo diferente. Creo que le hemos apostado siempre a hacer las cosas de una manera como con un sistema que llevamos. Y yo creo que le seguiremos apostando a eso, ¿no? Intentando también incursionar un poco en lo que son los nuevos géneros, los nuevos ritmos y hacer fusiones. Pero siempre preservar lo que es el estilo de Banda MS, ¿no? Tuve la oportunidad de estar el viernes en la Ciudad de México con... Banda MS, ¿qué grupo tan consistente, tan sólido, con tal cantidad de éxitos? Los cuates nunca han perdido el piso, los señores hacen un espectáculo de 10 de principio a fin, son simpáticos, son agradables, no se emborrachan, no abusan, no se manchan con el público, no andan en escándalos, no. Qué profesionales.
Y qué exitazos, o sea, el playlist, como decimos, o la lista de canciones, te la sabes, o sea, son éxito tras éxito, la verdad. No la perdimos, güey. Sí, y por eso, pues, el lleno total en la arena, que no es fácil tampoco, ¿eh? Y consecutivamente. Fíjate que hace 2 años ellos tuvieron 4 shows en Las Vegas, Nevada, 4. Uh-huh. Fue en el grupo número 1, arriba de Marco Antonio Solís, de todos. Mira tú. Y este año no se presentaron. Así es. O sea, ya el Grupo Firme parece que no existe, el Grupo Firme, y la MS continúa en Las Vegas, en México y en todos lados. Esto quiere decir que más vale una gotita que dure toda la vida de constancia que un chorro que se acabe en unos meses. De acuerdo. Oigan, Juan Esteban, que es mejor conocido como Juanes, sorprende a una pareja que rentó la casa de Juanes. La ponen en esta aplicación para rentar casas, en esa plataforma. Y es la casa de Juanes, entonces una pareja la renta. Estaban ahí, que llega con la camisa negra, vean. Para tu amor, lo tengo todo. Juanes, en conjunto con una plataforma que ofrece servicios de alojamiento, decidieron lanzar una dinámica para los fans. Los ganadores tuvieron la oportunidad de quedarse una noche en la casa del cantante. No sé si sabían o no, pero había hecho una campaña con donde 2 personas iban a pasar la noche a mi casa solamente, pues por una noche. Yo no tengo mi casa a la venta, ni a la renta, ni nada. Y en este momento voy justo a mi casa, va a pasar una sorpresa a la pareja que está acá. Así que bueno, aquí estamos en Medallo. Lo que los fans no se esperaban era ver al intérprete de la camisa negra en persona. Entonces... ¿Qué más? Bienvenidos a la casa. Qué emoción verte por acá. Un gusto, hermano. Qué alegría. No, qué alegría la nuestra, hermano. Muchas gracias por abrirnos la puerta de tu casa. No, me pareció súper cool. Después de intercambiar algunas palabras, ambos jóvenes se sentaron en el sofá para disfrutar de un concierto privado. Por eso yo te quiero tanto que no sé cómo explicar lo que siento. Finalmente, agradecieron la experiencia y le dieron un especial obsequio al colombiano de 51 años de edad. Agradecerte pues por abrirnos tu casa, por tu hospitalidad. A ustedes, hermano. Y está tejido por las madres de la Comuna 13. Gracias a ti por acompañarnos con tu música en muchos momentos. Ándale, ahí en Antioquía, en Colombia, entonces Juanes te invitaba como parte de la promoción, ¿no? De ve y abro las puertas de mi casa y vas a conocer cada rinconcito y lugar que me ha inspirado para mis canciones, para el nuevo álbum y demás. Entonces, aunque no te aseguraran que iba a estar Juanes ahí, pues era como muy... Una posibilidad. Algo muy... Sí, exacto, como ¿cómo se dice? Que es obvio, pues. O sea, que estaba... No era algo así casual de que te abrió la puerta, se metió como Juanes por su casa. Y no, así no. Pero, y si fue sorpresa, pues no se sorprendieron mucho. Ay, eso sí. Fue lo más comentado al final de quienes estaban ahí como que... Ah, hola. O sea, en lugar de si tú eres fan de Juanes, pues a lo mejor te enloqueces. ¿Y dónde está la gritadera, la lloradera, la emoción del momento? Ahí me quedaron a deber. Porque así, ay, que tengo la camisa. Y yo, ay, Juan, ¿dónde pasó eso? No buena hubo tal. Lo que sí. Y buena promoción, sin duda alguna, ¿no? La cara de Gus. Pues sí, ¿dónde Gus? Ay, hola, Juan. Pues es que yo no sé si eran fans de Juanes. Además, oye, recuérdame tu nombre, güerito. Yo creo que sí, porque sí te decían, es la casa de Juanes y por eso la querían rentar, ¿no? O a lo mejor para nomás eran amor, para meditar. No te... También no, entró con una canción, para tu amor. Hubiera entrado, tengo la camisa, tengo con más flow, mi Juanes. Nosotros ya en producción. Con más enjundia. Sí, hombre. Oigan, miren, esto sí nos va a emocionar a todos, porque si usted tiene una niña talentosa que le gusta el teatro y tiene posibilidades, tiene que escuchar esto, porque resulta que Armando Reyes, que es productor asociado de Alejandro Go, con esa garantía de calidad, van a lanzar Matilda. ¿Y qué creen? Están abriendo el casting. Vean. A ver. Armando Reyes, productor asociado de Alejandro Go, nos compartió su sentir ahora que estrenó su nuevo proyecto teatral titulado Blippi, enfocado para los más pequeños de la casa. Debes escucharlos con todo.
Totalmente, totalmente. Una experiencia en vivo, como yo les digo, no es solo venir al teatro, ¿no? Es de verdad regalar calidad, cultura, que aprendan, que se diviertan, que empiecen a tocar las fibras artísticas. Pero ¿saben qué? Sobre todo experiencias. Esta generación de niños, este público que tiene Blippi, que tienen otros proyectos que están ahorita fuertes, son para niños que son niños que nacieron en pandemia o que cuando tenían uno o dos años se quedaron atorados en su casa. Entonces se engancharon de estos proyectos y entonces ahora es venir a vivir la experiencia en vivo por primera vez. Por otro lado, el productor aclaró si es verdad que para el próximo año podríamos ver dentro de la cartelera teatral de nuestro país el musical Matilda. Sí, para el próximo año ahorita tenemos otro proyecto que Alex Go ya les ha contado. Matilda se va a aplazar un poco, pero claro que vamos con Spamalot y después vamos con Matilda. Por supuesto que sí, vamos a abrir un casting nacional, como cuando buscamos a Billy Elliot, que fue a buscar por toda la República Mexicana hasta encontrarlos. Vamos a abrir un casting, vamos a invitar a las niñas, pero es eso. Matilda es para niños un poco más grandes, Blippi es para bebés. Entonces vamos pegándole a todas las edades para llegar a todos los públicos. Ay, qué suave. Oye, el buen teatro es una maravilla el hacerlo. Go es un cuate que sí es como el rey Midas del teatro, la verdad de las cosas. Lo que toca lo convierte en oro, pero porque es un cuate muy meticuloso y muy conocedor del teatro. Y esta obra de Matilda se antoja, ¿no? Ay, claro, sí, que sí. No, claro. Se antoja verlo. Y además traviesa con esta mano Matilda de la tecnología que habrá hecho toda esta parte nueva del teatro también aquí en México, lo hace, la verdad. Exactamente. Vámonos a la posada. Vámonos. A la corriendo posada de imagen. Pepe, oiga, Pepe, gracias. Mañana nos encontramos a las 4 de la tarde y a las 11:30 yo los espero en YouTube. Buenas tardes. Hasta mañana.